Uh, qué es eso, qué es eso, lolillo, qué ha hecho lolillo, le ha regalado una sub a huevo loco, huevo loco, huevo loco, así da gusto, así da gusto empezar, eh, así da gusto empezar, grande lolillo, cumplió años ayer, feliz cumpleaños, te felicité en Twitter por privado y ahora te voy a cantar. Feliz, feliz en tu día, amiguito. Que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. ¡Ole, ¡Oye, ¡Es ole! ese gorillo! ¡Qué bueno es! ¡Ese ¡Qué bueno es! Espero que hayas pasado un día estupendo, ¿eh? Buenos días mi gente, buenos días mi gente. Eh, menos mal que se me ha arreglado un poco la voz porque ayer terminó la voz ligeramente, ligeramente perjudicada debido a lo poco que grité durante el partido, debido a lo guapo que le dije al árbitro que era muchas veces y debido a lo poco que celebré los goles del Real Madrid Club de Fútbol ayer. Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Qué manera de, 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 de sufrir, de, de, de contra... alcoholistas o sea, intolerable, intolerable. ¿no? Y vamos a hablar de todo. ¿eh? Hoy me va a acompañar el gran Javidatos que ayer fuimos a comer antes del partido y luego nos fuimos de cena después del partido. No pienso salir más con ese señor, no pienso salir más con ese señor, porque lo pasamos fatal. Lo pasamos fatal. Luego, ah, bueno, antes de la cena del post partido, hicimos post partido con lo que aquello conlleva. Os he de decir que el señor Javi Datos es una esponja. Y os lo digo así, sin filtro. ¿Creéis que yo bebo cerveza? Pues Javi be se bebe los barriles. O sea, agotó las existencias de las cervezas, ¿eh? Las agotó. Pero bueno, a ir dando los buenos días en lo que se conecta, ¿eh? Mi gran Javi, que se conectará como hay 10 o así. Lolillo, buenos días. Eh, te has caído de la cama, ¿eh? Te has caído de la cama. Vamos a por el lunes. Yes, yes, yes. Buenos días, Anaí, jefa, ¿cómo estamos? McFly, muy buenos días. Han Solo, el dios del canal. Buenos días, nos de Dios. Milagro en el domingo. El VAR acertando tres veces. Y con Hernández al cuadrado. Pero tienes que oír que el Madrid robó. El Madrid robó. Huevo loco, victoria robando. No, tío. Vamos a escuchar ahora los adios del bar y en verdad es que acertaron las tres veces. O sea, es que no, no, no te voy a comprar ese, ese relato. Sorry, con excuse me, y lo, pero es que lo vamos a debatir. No simplemente porque yo soy del Madrid y tú seas de otro equipo, o a lo mejor del Madrid, porque hay gente del Madrid que dice también que se robó. Vamos a hacerlo de una manera civilizada, ¿eh? debatiendo desde el respeto. Adanei, good morning everybody, good morning, Gerwins, buenísimos días, good morning, good morning, Selotson, buenos días, es que hoy el Bigotes dice que está, dice que está en el postpartido de la Kingsley, él lo que no quiere es decir que el Madrid robó, no le creáis al Bigotes, no está en. ¡Mugen! ¡Saludos! Aprende de los antis repartiendo amor, no como tú, que solo esparces odio. Sí, sí. Vamos, todas las contestaciones a mis tweets de ayer están llenas de piropos culés, llenas de piropos de gente de la Leti, deseándome solamente cosas bonitas. Solamente cosas bonitas. ¡Qué, qué, qué toxicidad, Dios mío, en las redes! Pero la que incita al odio soy yo. No, no, no os olvidéis, ¿eh? No os olvidéis. Señor Ponefarolas, ¿cómo estamos, Alex? Joder, qué de gente hay aquí, me encanta esto. se lo, son, lo que realmente le jode es que ellos tuvieron que pagar y nosotros de gratis, ¿eh? La pela es la pela, ¿eh? Pajarín, Pajarina mamarla. Sí, bueno, le eh, dije muchas cosas al árbitro ayer, muchísimas. Mr Playful Live, muy buena Sheldon, ¿cómo estamos? Mugen, cualquiera diría que es el Madrid el que lleva más de dos décadas pagando a los árbitros. Efectivamente, el Boss. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Que estáis todos ávidos de directo y como el bigote es no abierto, estáis ahí, estáis. Ángel Trianero, muy buenos días. ¿Cómo esto? Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Ayer le metieron una tunda a tu Sevilla. Otra más, otra más. El tío Pep Giuseppe. ¿Eres guardiola? Buenos días. Buenos días. Eh, según casi todo el periodismo, ayer empatamos con el Legreira Barça. Sí, 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 sí. De verdad. Stewie Fitness, el bigote se está escondido detrás de la silla del setup. Buenos días, sí, limpiando el café que se le ha vuelto a caer. Correcto. Se habla más de los aciertos del bar que por los, sí, que de los pagos de Negreira. Efectivamente, Anaí. An efectivamente, es acojonante esto, compañero Miguel Serrano, mi españita. Arveslow, muy buenos días. Hasta se meten contigo y conmigo porque me felicitas el cumpleaños. No puedo escribir nada en redes sin que venga uno a insultarme. Yo digo buenos días y me dicen cállate hija de puta, cómo que buenos días. Pero si solo he escrito buenos días. O sea, también no puedo decir buenos días. ¿Vale? Franzur, grande yo no. Grande es el Real Madrid. Molinero, buenos días. Las cosas como son. En el penalti hay dos faltas. Vamos a hablarlo ahora. Vamos a hablarlo ahora. El Bosch, pero esperabais algo distinto de este periodismo. No, entonces me río. Me río. Es lo único. Me río. Me río. Dice Imperator et Rex: Cada vez me da más asco vivir en España. Bueno, pero como España no se ve en ningún lado, ¿eh? Yo me acabo de pasar 24 años fuera y. como. Sí. Alex, el Bigote se ha metido en la Kings League. Sí, lo han contratado para hacer los pospartidos de los lunes. El chup chup ese o como se llame. Es que no sigo la Kings League, entonces no. Sé qué es para los pospartidos. Para hacer el análisis del fútbol. ¿Desde cuándo el bigote se analiza bien el fútbol? No, él y Miguel Ángel Román, de verdad pues lo que está consiguiendo el bigote es en poco tiempo es increíble, yo que me alegro pero yo personalmente no soy consumida de la Kings League eh, pero bueno da igual, que le vaya bien es, le, le está dando una ¿cómo se llama? exposure eh, no sé, ahora se me ha olvidado el español entre lo de la nominación de los lands y esto pues lo, lo, lo ve más gente que no sé cómo se dice exposure en español, se me ha olvidado exposición exposición pues eso, está más expuesto ahora eso es, así que quiere decir que su canal seguirá subiendo y tendrá los moderadores de su canal. Eh, tendremos que seguir trabajando duro. Eh, porque cada vez entra más gente. Y hay alguna gente que se le va la olla. Se le va la olla. Hoy necesito más que nunca tu apoyo y cariño. Pero es que el Sevilla se va a segunda. Mi equipo me va a matar de disgustos. Bueno, tío, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¡Kevin Seneise! ¡Hola, crack! ¿Cómo estamos? Aquí nos comemos las uñas de que no os. No os cuentas, ¿eh? No entendí nada. Ahora será que el Almería está en puesto de descenso por culpa de Madrid. Sí, claro. Y el día que perdieron contra el Barça en esta misma temporada con un gol de córner que no era córner, no, no, ahí no se quejaron, ¿no? Ahí el community manager del Almería no titió papanateces, ¿no? Ja. Su puta madre. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Pero ya lo tengo aquí en la trastienda. Se viene, se siente. Javi está presente. Muy buenos días, campeón. Te veo más que a mi marido. Y eso que ayer estuvimos los tres, tropo, 200 horas juntos, tío. ¿Cómo estás? ¿Cómo has bueno, dormido? Día de día, ¿cómo ¿Tienes hambre? Eh, ¿Has tengo desayunado a mí, algo? A o sea, no paramos de comer ayer. O sea, esto. Oh, 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 ¿Cómo está usted? Good morning. A lo good morning. Good morning. Muy bien, muy bien. Muy bien. Rememorando el, el día que de ayer. Descriptivo que eres, muy bien. Y se calla. No, tío. No, no, no me callo, no me callo, me voy a callar. Me voy a callar yo me voy a callar yo. Ya no, <laughs> bueno, como hablamos poco ayer, no hablamos poco ayer, eh, que se nos iba a Madre gastar mía. la saliva. Eh. Y no, oye, vamos a quedar a comer antes del partido y eso y tal, y ya luego vamos al fútbol. Simple y. tranquilo. A las 11 de la noche llegamos a casa. <laughs> que ayer quedé con Javi a la una y media en un restaurante y nos despedimos. A las 11 menos cuarto de la noche, después de haber Correcto. cenado. Mm. <laughs> Durante Además, la primera mitad estaba bien. mi hijo también, estaba Arturo, evidentemente, ¿no? Pero mi hijo también. Y ya en el pospartido, mi hijo estuvo muy poquito, porque fue a ayudar a un youtubero, que luego os pongo su canal, que lo ayuda después de los partidos a hacer entrevistas después de los partidos. Y ya el pospartido nos lo marcamos. Eh, Javi, Arturo, el hijo de Javi y yo. Javi al cuadrado, Javi squared y yo. No sé qué fue más épico, el prepartido y lo que el búfalo que nos comimos o el búfalo post. El post tuvo su tal que así, eh. Sí, el post, el post estuvo estupendamente, vamos, o sea, el post estuvo fenomenal porque estuvimos tomando alguna cerveza que otra y luego decidimos ir a cenar, sí, estuvo muy bien, sí. Bueno, decidió nuestro estómago. Sí, claro, porque, porque claro, comida. cuando estás plimplando eh, siete horas llega un momento que, que tienes que volver a comer, joder, que ya da, ya hay hambre bien. y las patatillas y bien, los quicos como que no lo dan suficiente, o sea, no es suficiente. Eso da para poco, sí. Eso, da bien. para muy poco, da para muy poco. Pero sí, te y... pasó muy bien, vimos a mucha gente eh. conocida. El premio a... como... vimos a muy poca, porque muy buen Pero restaurante. No ahora lentos, lentos como sí. una tortuga. Mala. Además, yo digo, lo reservo prontito y así nos da tiempo What? a comer y a ir antes a, al prepartido y tal, leches. O sea, nos dio tiempo a una cervecilla rapid, rapidísima y al campo. Sí, sí en más. plan. <laughs> y yo, Dios mío, o a sea, tragantar. Ni postre, ni postre comimos. No, no pudimos pedir Correct. postre porque el... se nos venía encima el partido. Eso es, eso es. Así fue. Dice Lolillo, tú en las comidas haces scouting para el programa. Es correcto. Nunca se sabe a quién te vas a encontrar. <laughs> ¿Eh? Nunca se sabe y yo tiro ficha. ¿Qué haces mañana por la mañana? Javi, ya que hemos hablado mucho, ¿qué tal si rememoramos nuestro corto día que hemos pasado juntos? ¿eh? <laughs> Madre de Jesucristo. No sé por dónde empezar. Gracias por el follow, Torruk, ¿eh? que es. De la Leti, pero es de los de la Leti civilizados No de los que me desean la muerte y me amenazan de muerte Que son otros Torruk es una persona coherente Es coherente Un búfalo entre todos o uno cada uno No, no, un búfalo entre todos, pero es que era el búfalo O sea, qué cosa más Era gigante aquello mirarles, Sí, Sir Lorena, muy buenos días eh, Daros dos por saludados, de verdad No puedo con mi alma che manjarín, Para mí la única duda puede ser el penalti Qué cojones de dudas, ni tres cojones Nada, nada. Luego hablamos de eso. Primero vamos a hablar de comidas, bebidas, eh, de otras cosas. Propicios días, saludos majos y majas. ¿Cómo va el día? Va estupendamente tú, Turuk. ¿Cómo está usted? Eh? ¿Cómo está usted? Eh, no vengas a regodearte de la victoria de la Leti. Eh. Como vengas a regodearte de la victoria de la Leti, no pasa nada. Me la tendré que comer, porque yo me regodearé de eliminarte en la Supercopa. Empate. Empate. Pero oh, eso de que tú haga un vídeo de un pase a cuartos de la Copa del Rey. ¿Qué te parece eso, Turuk? Sinceramente, es un poco de, de, de segundón. Más, más os vale que ganéis la Copa del Rey. Si no, ¿la habéis celebrado como una Champions, el pase a cuartos? Uh, uh. Gracias por el saludo, dice, todavía no ha venido la Marajunta. No, si los que me amenazan en Twitter no entran a Twitch. Te lo tengo dicho, valientes... Detrás de un teclado, cobardes para dar la cara. Suele pasar. Suele pasar. Entonces vamos a empezar a cortar. Mira, ves, me he hecho una escaletilla, ¿eh? es una escaletildia. Una eh, vamos por partes. Muy buena comida, muy buen sitio, no nos pagan, así que no los vamos a promocionar. Solamente vamos a decir que está cerca del Eurobuilding, que es un restaurante vasco, y que comimos como animales por poco dinero para lo que debería haber costado aquello porque esto, no esto. salimos con hambre tampoco con sed no, y... no. ¿Eso? no. salió a un precio razonable sí o sea, sí yo me esperaba un hostiazo y cuando Hombre, me hice no. la cuenta dije ¿Qué is this o sea, se han equivocado Gracias por el follow, Basti Woody. De verdad, la gente, ¿cómo, ¿cómo escogéis vuestro nick en Twitch? De verdad. No lo entiendo. O sea, es que no lo comprendo. Eh, muy buena la comida, no, es fuera de coñas. Muy buena la comida, pero sí, en serio, el servicio es súper lento. Pero bueno, Involento. da igual. Da igual. Eh, el, el lento servicio hizo que llegásemos al partido al partido perdón, en buenas condiciones, no perjudicados. Correcto. Entonces hay que mirar el lado positivo de la lentitud. ¿Eh? Que por lo menos no veíamos doble, no se veían las cosas borrosas y pudimos disfrutar de la agonía de los primeros 45 minutos que fueron vergonzosos o, como diría a veces ya vergonzantes. Eh... De Jota Gómez, primera vez que participa en el chat, buenos días. Eh... Vamos por partes. La alineación inicial, tuviste la alineación inicial viste que eh, había muy poco descanso, ¿no? Cuando vimos la alineación en el restaurante, dijimos, ah, que hoy tampoco es titular Brain, ah, que sigue Rodrigo de titular, ah, que Bellingham no descansa hoy tampoco, ah, y dale con Kepa. ah, ¡épale! Lolillo acaba de regalarle una sub a Che Manjarín, pero si el cumpleaños era tuyo, es al revés, a ti hay que regalarte cosas. Muchísimas gracias. Eh, ahora ya en frío, ¿no? Ahora en frío, ¿qué te pareció esa alineación inicial? Sorprendente. Sorprendente porque se supone que la Almería. Era un equipo para, sin desmerecer a nadie, por Dios, pero era un equipo como para haber hecho un poquito de rotaciones en el, en el once, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que luego Ancelotti reconoció que se equivocó en el once inicial. Y es de, es de bien nacidos ser bien reconocidos, quiero decir, que cuando conoces el error, pues, pues muy bien. Y no pasa nada, la verdad es que la primera parte ya salieron andando. Andando, literalmente. Pero lo andando. marcaron con los 43 segundos de partido. A los 43 segundos, sí. O ya. El próximo gol ya van a intentar meterlo en el, des... en el vestuario, joder. Es y... y nada, el Maris intentó, pero con un ritmo muy cansino, con... sin meter la pierna a los duelos. Tiempo sin... muerto, tiempo muerto. Sí. Se lo choma acaba claro. de regalarle una suba oh. a Basti Woody, ¿eh? A Basti Perdón. Woody que primera vez que participa en el chat cuando los antimadridistas están contentos es bueno para el madridismo es de la peña madridista perlio de Coruña. vos días mi primera vez por aquí un saludo pues bienvenido a este humilde canal gourmet donde hay cero información hay mucha opinión pero lo que no va a haber es humo y mentira eso yo te lo prometo si venís aquí buscando información de fichajes y movidas varias, este no es tu canal. Si buscas un canal donde hay debates desde el respeto, donde todo el mundo es bienvenido, aunque es un canal evidentemente madridista, entonces este sí es tu canal. Pero yo no te voy a vender la burra. No tengo ni puta idea de si viene Mbappé o no. No, me, no tengo información de fichajes. Que sea amiga de gente dentro del club no quiere decir que yo tenga información. Y dicho esto, sigamos. Sí, es el primer gol fue un despropósito, o sea, es como what the fuck. ¿Qué haces ahora? ¿Qué estás leyendo? No sabemos qué hace. Estoy. Ah, te lo digo yo. Es que estoy recibiendo llamadas. Dile que estás ocupado. ¿eh? En un canal muy muy popular y super súper, súper famoso. Ya por un ratito. ¿Eh? <laughs> Todos los llamadas pelidas ya. Esperemos que no vengan más no entonces a ver sigue que te te cortado. lo del gol a ver muy poco descanso lo de qué pasa? Muy poco descanso bueno, lo que pasa es, un, un, es otra otra sección del programa pero sigue hablando a ver qué ya lo hablamos el otro lo, lo hablamos ayer eh, es que venimos de donde venimos el problema es que venimos de tiempos de Casillas era dios luego tuvimos a Keylor Navas que fue apóstol tenemos a Thibaut Courtois, que es dios Padre omnipotente, y claro, al no tenerlos, tenemos a dos buenos porteros. Pero esos son dos buenos porteros, no podemos comparar. O sea, yo no puedo mirar la portería a Kepa o a Lunin y mirar a Tibo Curtuago, entonces se me caen los palos del sombrajo, no puedo. Porque mirar a Kepa como Kepa y a Lunin como Lunin, y aceptarles como son, como a los hijos. No más. Increíble, increíble. Eh, por lo menos, o sea, ayer, ayer sí me funcionaba el wifi en el bernabéu ya sabéis mis movidas, mi relación amor-odio con el wifi del Bernabeo, me funcionó hasta justo antes del 3-2. O sea, no pude celebrar el 3-2 en Twitter porque ya dejó de funcionarme el wifi. ¿eh? Pero al medio tiempo yo me limité a tuitear. Más le vale a Ancelotti que haga cambios pronto y que, y que les meta tres hostias, esa parte no la puse porque estos primeros 45 son intolerables o sea el Real Madrid el club de fútbol no puede salir al campo en casa o fuera pero en casa menos aún obviamente o sea no los primeros 45 minutos es que yo creo que no hubo ni un tiro entre los tres palos no nada todos a Wisconsin cero. sí y, y tengo es a gente es. hostia ahí viene toda la gente del señor abogado Pablo Franco Muchas gracias, campeón. Muchísimas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Hay sitio, hay sitio, en los laterales y al fondo. En los laterales y al fondo hay sitio. Entonces, eh, no puedes salir así al campo. Yo pensé que no los iba a hacer al descanso. ¿eh? Yo pensé que los cambios los iba a hacer al, al cuarto de hora o algo así. Pero se ve que, evidentemente, eh, Abuelotti no es ciego. Y dijo: eh, ¿What the fuck? Y cuando vi que Juan claro, Nacho sentado, dije, hostia, menos mal. Menos mal. Eh, la cuestión, como estaba diciendo alguien, Mugen, reconoció su error, sí, sí, pero no lo vuelvas a repetir. Que es que no es la primera vez, Carleto, no es la primera vez. Basta ya de buenismos. Gracias por el follow, octo barra baja ocho. No, va, vale ya. Vale ya del chiste, ¿no? No puedes quedar bien con todos. Vale, ya. Y que todavía digan en el club, y tú eres uno de ellos, que no hace falta fichar un central. Ahí vámonos. ¿Dónde vamos? Con lo que hay ahora. No hace falta fichar un central. No hace falta fichar un central, ya te lo digo yo. Pues súbete uno del Castilla o haz algo, pero no podemos ir así por la vida. Que nos va a quitar la cara el Leipzig. ¿Eh? Han lesionado los dos, los del Castilla. Y el problema, siempre digo lo mismo, María, si es que. A ver. Eh, encontrar un central tipo sesión de quepa o tipo sesión su día de, que se, de de Reyes o tipo sesión cualquiera es muy complicado para que no sea un tío, central Vallejo de vuelta ¿verdad? algo, pon un, 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 un nivel un mínimo Real Madrid ¿no? y fichar un central ahora tú cuando vas a comprar algo con necesidad te suben el precio. Siempre. Y si es el Real Madrid, te van a subir el precio mucho más. Ay, 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 ya lo sé. Bueno, pero joder. Encima, un central. A mí me decían que venga Bonucci, pero vamos a ver. Bonucci no va a venir al Madrid por una temporada. No, Bonucci va a decir cuatro temporaditas. Y a seis kilos. Claro. Claro. Entonces, ¿qué central hay en el Real Madrid? Perdón, ¿qué central hay en el mercado? Me en da el igual mercado. que te traigas a Vallejo. Que tenga el Real Madrid ahora. Me, Ningún me traes a Vallejo. ¿Qué, ¿Qué huevos le pone, por lo menos? No sé. Pero así no se puede ir por la vida. Es que lo de ayer fue es un propósito el... total y rotundo. Y tienes a meditar en febrero, el... marzo. Pero es que a lo mejor no llegamos a marzo. A lo mejor en Leipzig ya nos ha sí, metido mujer. una tunda... Tío, si siguen jugando, si vuelven a jugar, si tú en Europa, vamos, déjame reformular mi frase en la cabeza, si tú en Europa juegas como los primeros 45 minutos en Leipzig... No es que nos vaya a meter dos, no no no, es que nos va a meter cuatro. Tú sabes perfectamente que el Real Madrid en Europa no juega no, como pero los cuarticos. No por la vida así porque la liga te la sopla, porque es corrupta y porque estamos hasta las cojones. Porque al final del día el pan de cada día de tu aficionado es la liga, es tu torneo local. Por más que esté corrupta de arriba abajo que se sabe, pues con más razón Sácate el nepe y gana la de calle. No salgas así, joder. Sal con la rabia que saliste contra el Barça. Cómetelos. A todo, a todo partido, sal a comértelos. tenemos no, que ten en cuenta que venimos de partidos muy duros, ¿eh? Dos joder, entonces rodas. dale descanso a esos y pon a los otros. Claro. claro. No, no, sé si no soy entrenadora, pero lo básico del fútbol es, si vienes de un tour malo, Yo, bueno, dale, dale a la... minutos a tienes los que le has dado la... menos bola, ¿tú ¿tú bola. O sea, que no son tuercebotas, ¿no? lo he en ocasiones sin ningún género de dudas. Y eso, además, Ángel tiene lo reconoció ayer y lo hizo en el descanso. Yo cuando vi que estaba en el descanso calentando, dije, va a hacer cambios ahora. A mí todavía tengo la cosilla de ver a Turco mío y todavía no lo he visto. He para muy poquito. ¿eh? Jennifer, muy buenos días. La mejor DJ de todo Twitch, TikTok, Instagram y la madre que la parió porque está, emite en directo en todo a la vez. Eh, ayer... Metían al turco mío y lo iban a partir en tres. No era para turco mío. Lo sé también. Ahí, ahí yo creo que estuvo bien. Lo pudo haber metido el día del Villarreal, lo pudo haber metido el día del Mallorca, por ejemplo. No sé. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sé que van con pies de plomo para que muy... no recaiga, pero joder. Están cuidando mucho, sí. Es muy joven, ¿eh? Es muy joven. Pero lo de ayer, a ver, que no fuese Brian titular, no lo entiendo. Si Rodrigo está reventado. Claro, claro. Si está reventado, claro. déjale que descanses. Es evidente que está reventado. ¿Cómo no va a estar reventado claro. después de la harta de Corre que se pegaron la semana pasada? Eso es. Es que joder. No lo sé. Mira aquí, Jennifer Lee repartiendo cubatas. Ay, amiga, nos vamos entendiendo. Menos Twitch y más irte de juerga conmigo. Que dice que no se va de juerga porque hace mucho frío en Madrid y que luego cuando venga el calor, si eso se lo piensa. Pero luego estás seis horas pinchando música house. No lo entiendo. No lo entiendo. Y esa energía hay que llevarla a la pista de baile, pero real, en la calle, Jennifer. No seas así. No puedes, no puedes ir así por la vida, mujer. No, 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 no. Y no somos líderes. Que el líder es el otro. Como que el líder es el otro. ¿Eh? Como que, bueno, es que tenemos un partido sí. menos. Eso es. El del Getafe. Otro nombre que lo está poniendo Pajarín. Ah, Nacho. Yo no voy a decir nada para no sosegar la opinión. Nacho, que ayer nos mostró el trofeo y luego, pues, pasó lo que pasó. Nacho Fernández está jugando su temporada más prolífica en el Real Madrid, en el sentido de que es el número de minutos más grande que ha tenido desde que empezó en el primer equipo. Ha cometido para mí dos errores grandes, que fueron aquellas dos expulsiones por llegar tarde tarde, tarde y mal. al balón. Sí, eh, porque de Nacho se le supone, y además lo sé personalmente, porque... De aquí de Altra de Henares y conozco a su familia. Compartimos la asistenta. ¿Hay ¿eh? Que, que tú no conozcas, tío. Si es que... Sí, mucha gente. Sí, sobre todo los que ya no están, los antiguos. Los que se han <risa> <muerto>. <risa> eh, entonces, sé eh, perfectamente que él intención de lesionar jamás. Jamás. Pero es verdad que, que llegó tarde. Y es verdad que, lamentándolo muchísimo, ya te lo comenté ayer, María. Me da la sensación de que esta temporada le está entrando el viejazo. Y es una A mí me pena. Pero hay jugadores que le no entran el viejazo antes y otros después. Acuérdate de la temporada de Benzema. Balón de oro. Benzemaitor. La leche en bote. Al año siguiente. Pimba. Viejazo. Así fue. Llega un momento en la trayectoria de los jugadores que, sin saber por qué, le dan un bajón. Un bajón de, cali de de rendimiento, de tal forma que siguen siendo muy grandes jugadores de fútbol, pero ya no están en nivel élite. Sí. No están en el nivel para estar en la élite. Entonces, pues, no sé, esperemos cómo se desarrolla la temporada, pero, Nacho me da la sensación que, lamentándolo muchísimo, lo que estoy diciendo, está en esos parámetros. Pues está llegando a esos parámetros. No sé. Es una pena. No lo sé. Eh, me, me produce tristeza, la verdad, y rabia, ya. mucha rabia, porque no lo entiendo. O sea, eres un jugadorazo, ¿qué coño te pasa? ¿Qué te pasa, tío? O sea, ¿qué te pasa? Está llegando tarde a los balones. Que está llegando esa, esa, ese medio segundo tarde que hace que el jugador se vaya, o que hace que no llegues a un pase, que no llegues a interceptar, o llegues tarde y le des una patada. O claro, sea, donde antes te anticipabas, ahora llegas tarde. Ya está de medio segundo Eres un bajón de rendimiento físico Pero que... Lo, que digamos, lo que hablábamos ayer O sea, el... tanta turra el año pasado Con si renuevan o no renueva Nacho, quédate, por favor, renueva No, 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 no sé qué, si... Sí, le... One man club Y te marcas esta temporada Y pues lo mismo que le pasó a Benzema Acuérdate Viene de balón de oro, viene de ser la leche Verga leche a La temporada siguiente, llega el Mundial Zas, vejazo Incomerlo ni verlo. El mío en Arabia. Y entonces ahora tenemos el polo opuesto ¿eh? que, que trae aquí al chat el tío Pep. Carvajal, que últimamente estaba teniendo unas temporaditas. Eh, caga, eh, o sea, Carvajal iba a cinco cagadas por temporada, cual de una a la otra peor. Está teniendo muy buena temporada, lo están respetando las lesiones bastante. Sí. Todavía le sí. cuesta encadenar cinco partidos seguidos, pero. Se dejó, o se está dejando, el alma en el campo. El sí. alma, ese último balón que despejó en el área. Que es que yo decía, ahora era penalti. O sea, el típico Carvajal style. Ahora se comerá el jugador lo derrumbará y pitará un penalti. O sea, es que nicotiza. Eh, increíble, increíble. Porque ups, va a sonar a topicazo, ¿no? Porque nunca dejó de creer, fuera de coñas, nunca dejó de creer. Y lo que decía antes, que se me olvidaba, al descanso, y, y te lo confirmó mi hijo. Yo le dije a Arturo y le dije a mi hijo, este partido se va a ganar. Y este partido se ¿Aún? va a ganar 3-2. Yo había pronosticado 4-1, con... visto eso, dije, ni de coña, pero aún con 0-2, dije, se gana, se gana 3-2. Y Alejandro, súper pesimista, pero ¿qué dices, mamá? Como mucho van a empatar, ¿no? Y Arturo, oji oh, plático, ¿en serio tú crees, como Arturo nunca va al fútbol... ¿En serio, María? ¿Que, vamos, ¿Que esto lo van a ganar 3-2 tú crees? Me dice, pero si, es que, si cada vez que vienen de este lado, porque a no, nuestra portería nos meten un gol. Y yo, Arturo, esto es el puto Real Madrid. Y estamos en el puto Santiago Bernabeu con la capota puesta y el público ha venido a jugar hoy. Cómo rugía ese estadio. Hemos venido a jugar. Y, y ahora en la segunda parte, sin saberlo de los cambios, ¿eh? Y ahora en la segunda parte nos los vamos a reventar y no llegaban los balones y no llegaban y él me decía es que hoy no es el día y yo qué vamos a ganar keep watching en el descanso claro, me pasó lo mismo. el partido que estaba Arturo subido él en una silla <risa> <risa> literalmente o sea fue como what the fuck y Arturo mi querido Arturo ha ido al Bernabeu tres veces conmigo va muy poco por qué pues porque evidentemente no es barato ir al Bernabéu y para que vaya él que le da igual el fútbol y está en el móvil todo el tiempo y me, eso me, a mí me cabrea no, ayer de verdad se portó muy bien se dedicó a grabarme de loco o sea me voy a grabar a mi esposa la loca eso fue lo que se dedicó ayer no estuvo textando la nadie. si o sea estaba viendo el partido sabes eh, es de los partidos que te engancha me dijo María sé que sé que vengo muy poco le dije mira es que este es mi lugar feliz al entrar al estadio que se me saltaron las lágrimas siempre lo, lo hablamos ayer Digo, este es my happy place, este es mi sitio de la felicidad. Aquí yo soy feliz, Arturo. Pero más feliz que conmigo, digo, no tiene que ver una cosa con otra. Esto, aparte de mi familia, es, 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 es. entrar a este sitio, estar aquí, es la felicidad. El partido puede ser lo que sea. Pero el mero hecho de estar aquí y tener la bendición de estar aquí adentro, digo, mira este estadio. Es que es la grandeza personificada. Me decía, es. la verdad es que es impresionante. Él no había ido desde el Betis. El año pasado, uh -huh. o sea, que ha cambiado el estadio desde ese día, eh. Fue su sí. el vomitorio y dice, "Wow". O sea, es, es lo que te viene a la boca, "Wow". Digo, "Esta es la felicidad". Entonces, termina el partido y me dice, "Qué locura es esta". Y en inglés me dice, "I know what you mean now". Sé lo que me dices. Digo, los que los partidos en el RABU fue la primera remontada, ¿no? Que o sea, que ha visto mi hijo. Y yo, yo recuerdo que también era. O sea, es que estábamos poseídos en las gradas ayer. O sea, y claro, luego, la gente, pero si es el colista y a mí qué me importa, si es que yo me cabreo con los eh, amistosos de verano. O sea, yo quiero que ganen siempre a las chapas. Igual que quiero que pierda el Barça hasta las canicas, yo quiero que el Madrid gane hasta las chapas. Y cuando no ganan me cabreo y no duermo y no ceno. Entonces, ¿cómo no iba a estar yo histérica perdida ayer? Por cojones. El boss dice: Es imposible jugar en esta liga. Bellingham está desquiciado. A ayer iba a, a manotazo cada cinco minutos, ¿eh? eh... Pero bueno, ¿que ¿quién me llama de Valencia? Estoy en directo, no puedo hablar. Eh, mmm, 960, eso, eso es como un número Prime, ¿no? Un número de estos de, de cosas. Será una telellamada. ¿O sea, qué cojones me llama? Estoy en directo, no puedo, te llamo en dos horas. A ver, a ver, también es verdad que el tema físico se nota muchísimo más en las posiciones defensivas. Joder, entonces da descanso a los que están cansados. Da descanso a los que están cansados. Entonces, Nacho, eh, por favor, gracias por el follow. Lima, papasierra. O sea, es que los nicks de la gente son una cosa. Eh, Nacho, vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos. Céntrate. Céntrate porque lo de ayer va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Peregrino, buenos días. Hoy más que nunca a la Madrid. Hasta el morir. Hasta el morir. Eh, a ver, yo tenía cero dudas de que se remontaba, pero la primera parte no se puede volver a repetir. Exacto, es que se sabía, bueno, se sabía. Yo sentía en, en mi ser que el partido se iba a ganar. Y se lo dije a una señora que tenía al lado, que le contagié mi histeria colectiva y terminamos abrazadas votando encima de una silla. Con sus hijos flipando, diciendo: a Mi madre nunca se pone así. Y yo, bueno, es que tu madre nunca ha visto un partido al lado mío. Eh, yo le decía, señora, que es, vamos a ganar. Y me decía: ¿Tú crees? Yo creo que es que no va a dar, ¿eh? yo creo que va, va a quedar empate. Y yo, señora, vamos a ganar. Y ¿sabe por qué? Digo: Mira, han parado el partido, han ido al, al monitor tres veces. Más los cambios, más las lipotimias que le estaban dando a los de la Almería. Dije: va a añadir entre 8 y 12 minutos. Hombre, 12, no. Me dice, ahora va a añadir 6 y se va a quedar tan a gusto. Le dije, no. No habría donde coger seis minutos si ha sido al monitor tres veces. Que por cierto, que por cierto, soy una Mindunde y no soy nadie, pero quiero, quiero proponer algo, gente de la Liga y gente del Bernabéu y gente del Real Madrid. ¿Qué tal si cuando se están revisando cosas en el bar. Le decís a los aficionados a sí. en los estadios por megafonía qué es lo que están revisando. No hay el videomarcador no está operativo todavía. Igual no te dejan poner repeticiones en los videomarcadores, ¿no? No no todo el mundo puede estar en un palco vip con una tele, ¿no? No te dicen nada ni por megafonía ni por croquis. Me tuve que enterar por el WhatsApp con McFly que ¿Qué estaban revisando? E informar a la gente que teníamos alrededor, que decían María, María, ¿qué te dicen en el WhatsApp? Para saber qué revisaban. Porque no teníamos ni pajolera idea de lo que estaban revisando. Pero ni idea. Yo no lo puedo entender. Y ayer, en el pospartido, sabes que le pregunté a José? Le digo, José, le, te pregunto desde la absoluta ignorancia. ¿Por qué no decís por meganía lo que está pasando? Porque es o sea, es que no te enteras de nada. Y, y, y el ataque de ansiedad es, es real, ¿eh? De no saber ni qué había pitado ni qué revisaban. ¿Y ¿Sabes uh -huh. lo que me ha dicho José Le? La liga no nos deja. ¿Qué problema hay con que se anuncie por megafonía, señor Tebas, que se está revisando en el VAR? Si en la, en la retransmisión de la tele te pone posible penalti, posible mano, posible fuera de juego, posible putismo, yo qué sé, ¿no? ¿Qué problema hay de poner megafonía y que le digas a 80.000 personas qué coño es lo que están revisando? Que no teníamos ni idea, ¿eh? Pero ni idea. Ni idea, ni idea. Ni idea, es verdad. No sé. No lo entiendo. Pero de la ¿no? mano. ¿No? Pero de la, la mano, mano cuando no pido penalti. O sea, yo en el, en el grupo de WhatsApp y que lo diga McFly y que lo digan ahí, que, está, que estamos ahí en, el, en ese grupo, ¿no? Y yo, ¿qué están revisando? Y decían una posible mano. Y, y yo, ¿pero de quién? O sea, no entendíamos nada. Y dije, no, que una posible mano. Y me miraban los de al lado. ¿Qué has fumado? Digo, ¿fumado no? Y no, que me lo acaban de escribir. Me dicen, no, van a... El bar no va a llamar a este tío para pitar un penalti a favor del Madrid. Ni de coña. O sea, la gente incrédula completamente. ¿eh? Hernández Entonces, mira, Hernández. ¿eh? Es mano. Eh, claro. y dicen, pero la posible mano es mano. Digo, aparentemente es mano. Y mira, penalti. La gente, ¿qué? <laughs> ¿Dónde está la cámara oculta? Hernández ¿tú? Hernández, ¿eh? Mira ¿Qué esto? Es esto? Porque la frase era, pero si es Hernández Hernández el que está en el bar, ¿qué cojones va a pitar mano? O sea, ni de coña. Así que, y con eso me bajo de mi soapbox, señor Javier Tebas, menos Twitter y más transparencia y más dejad que los clubes hagan lo que les haga los cojones en sus estadios con su megafonía y que informen al espectador que se ha dejado unas pelas o unos euros por esa entrada y no se entera de qué coño está pasando. No me parece medianamente normal. La verdad, o sea, es que no me parece normal. No me parece normal. Que alguna explicación habrá, pero necesito que me la den. O sea, para yo educarme, ¿no? Gracias por el follow, David. Arriba, el tete. Joder. Has visto cómo van los Knicks, ¿no? Esto es increíble. Eh, ¿Cómo se llama? Vamos a hablar, hemos dado muchos palos, ¿no? Pero vamos a, a dar halagos, ¿no? Ahora también. Eh. Jude, William o Victor William, no me sé en qué orden van, Bellingham. Descríbeme su partido de ayer con tres adjetivos. Está. No, 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 no. Dame tres adjetivos a los Javiratos. Sublime. Eh... Garra entrega total. Este tío ha nacido. Es un tío que cuando lo ves en la televisión, dices, joder, qué bueno, joder, qué bueno, joder, qué bueno. Pero cuando lo ves en el campo, lo ves en todas partes del campo. O sea, es un chaval que juega en 80 metros, que te está defendiendo un córner o te está rematando de cabeza. Una cosa. Es un chaval que tiene una personalidad impresionante. Un estilo tremendo. Encima es guapo el cabrón. Es una cosa tremenda, vamos. Y si a mí me da rabia chilena. tremenda. Bueno, llega a entrar esa chilena. Bueno, llega a entrar esa chilena y te anulan el gol por fuera de juego. Por, por juego peligroso, ¿eh? Pero entra esa chilena y el campo se cae directamente. El gol que mete de fuera del área, la anulan... ¡Qué chicharro! Y yo decía, ¿Pero hay que meter ocho goles hoy para ganar? Porque nos anulan todos. O sea, digo, ¿cuántos goles no. hay que marcar? Y entonces, pues, joder, es que ese chaval es el fichaje, es el fichaje. Sin duda alguna. El fichaje de la década, ¿eh? hablando que tiene 20 años. O sea, todavía. Una cosa. Esta, Jude ni Victor siquiera William Bellingham. Eso. Gracias, David. Eh, no, ¿quién me lo ha dicho? Fersegal, joder, es que estoy bizca del sueño. No está posiblemente ni al 60% de lo que puede llegar a dar ese muchacho todavía. Con 20 años, por favor. Y ayer, en el todo. minuto uno, el Almería uh -huh. fue a buscarlo. Sí. Fue a buscarlo. Con la complicidad del árbitro, que no pitaba ni una claro. en su puta cara. O sea, ¿cómo no va. Ahora tengo la imagen. ¿Cómo no va a haber el manotazo si el árbitro estaba a tres pasos de la jugada? Tres. Para decir, sigan, sigan, no hay nada. Si yo puse en Twitter, eso ha sido falta previa, ¿no? O sea, en plan, como, joder, es, es, yo estoy en el fondo norte, es en el centro del campo, parece, parece a codazo, pero al final fue el manotazo, ¿no? Yo dije, como que para mí es, es una falta previa. O sea, es que es clarísimo, ¿no? Uh -huh. Porque ya. Como no nos pitan nada, a mí me entra la duda y la paranoia. Digo, ¿será que estoy viendo cosas y que la cerveza ha llegado a donde iba a llegar y que no, veo lo, no lo veo bien? Digo, pero la ha metido un viaje del copón. Y que delante del árbitro, o sea, en la cara del árbitro, y que la respuesta sea, sigan, sigan, y que encima esté la gente cabreada porque entró el bar y le dijo, epa, que le ha metido una hostia y es la misma jugada de ataque y es el inicio de la jugada de ataque que ha resultado en gol. Y tengo que escuchar a los papanatas culés y de la LETI decir que eso es un robo. ¿Pero qué me estás contando? Que queréis que el VAR no entre. Queréis que el VAR se supone que está para corregir errores. Queréis que den el, el gol como válido y que no entre. Cuando le ha metido un viaje que casi le saca una muela. Lo que quieren es que el VAR entre solamente cuando perjudica al Madrid, nada más. Se acojona. Entonces ¿tú? sí bueno el bar. O sea, sí. es que no, 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 no entiendo, la de, la de Papanatez es que ha tenido que comiendo, leer. Que le den palos al Madrid, a que el VAR siempre perjudica al Madrid, cuando le favorece, coño, es que, ¿cómo Hostia, es posible? a que David Arriba, el tete, está conectado desde Bolivia. Muy buenos días, pero ¿qué hora es en Bolivia? si sí, en Miami son las cinco menos cuarto de la madrugada. ¿Qué hora es en Bolivia? Yo creo que vamos más o menos igual que. ¿No? ¿Que Miami? ¿Qué uso horario hay en Bolivia? Yo una, hora, yo una hora menos, incluso. ¿No te has acostado o te estás despertando, David? Arriba, el tete. El terret, tete, tete, arriba, arriba, arriba. Estoy flipando. ¿Qué haces despierto esta hora? Aunque, claro, llego a ser yo, yo estaba despierto ya a las 4 de la, media de la mañana, ¿no? Pero bueno, eh, también es verdad. María, cállate. Si es que es más de lo mismo. Puede ser, ¿eh? Anaíz, el árbitro estaba a un metro. Es tan malo que no pitó esa falta y amarilla. Es que es acojonante. Si lo hubiera hecho no habría tanta queja directamente. O sea, este árbitro necesita un neverazo que te tengan que llamar tres veces, no una, eh. Tres. Porque cosas en tu face no las veas. No sé. Y que la gente dice no, no, porque es que en el gol de Vinicius con el, eh, con el hombro eh, tenía que haber pitado eh, falta de no sé quién, no me acuerdo. De Rudy, de no sé quién, no sé cuántos. Y yo... Pero... Es que le había pitado falta de Vinicius. Dice, pero ¿por qué entró el bar? Porque... La, la, dice, debería perdurar no lo que se pitó en el campo ante la duda, ¿no? Pero es que le había pitado falta de Vinicius. Y luego ve el vídeo y dice, falta no hay, que, que me reafirma que lo que había pitado era falta de Vinicius. Entonces le dice el Narnez al cuadrado, en plan, que has pitado falta, pero como que no hay falta, y que le da con el hombro, toma la toma. No, porque es una zona gris y no hay una imagen que lo demuestre exactamente que ha sido hombro y no brazo. ¿Qué me estás contando? Hay tropotocientas imágenes de donde muestra que le ha dado con el hombro. Y repito, que él había pitado falta de Vinicius. Y falta de Vinicius no es. ¿Eh? Partiendo de esa base. Callaros la puta boca, gente. ¿Qué robo ni robo? Si hasta el Pavel Fernández, ese que es más culé que, que la porta, ha dicho que, que el VAR ha acertado. En todas, en todas, ¿eh? Que lo único con lo que está no está de acuerdo es con el tiempo de añadido. Que me parece una estupidez. Porque yo creo que era para más de 11 minutos. El portero estaba 10 años cada vez para sacar de puerta. Cada vez. Y si vas al monitor tres veces, más las lipotimias, más los cambios de la almería, pero ¿cuánto quieres que añada? ¿Cuatro minutos? Y los a tomar por culo ya, hombre. ¿Ves? Yo me he propuesto este año de no decir tacos en directo, pero. No me va muy bien con eso, ¿eh? Mira, en Bolivia, seis menos cuarto de la mañana. ¿Y te vas a trabajar? ¿A qué te dedicas? Si no es indiscreción la pregunta. Señor David, arriba el tete. Todos los días me levanto incluso más temprano. Ah, bueno, que eres del, de mi equipo. Equipo del insomnio. Vale, vale. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece que Hernández al cuadrado, teniendo el historial que tiene con el Real Madrid? Entrase ayer tres veces como hizo. Algo que no nos explicábamos nadie. Por lo menos dentro de Nadie. Y creo que fuera tampoco. ¿A qué crees que se debe eso? Porque en otras ocasión, ocasiones donde para mí había cosas muy claras en otros partidos, no ha entrado. Yo creo que, que esto se debe al efecto del caso de Negreira. Están siendo ya acercados los árbitros, ya han declarado una veintena de ellos ante el juez instructor, tienen que declarar un, un puñado más y ya las ya se están filtrando porque se ha levantado parte del sector del sumario. Están filtrando las las declaraciones, están viendo que son contradictorias de todo tipo. Solamente algunos tienen la valentía de decir efectivamente. Este tío era tal y cual, todos dicen a mí no me influye, a mí no me, influye, no sí, me sí, influyeron. Claro. Era como claro. una mafia y jugaban con el miedo, decir, pero a mí no me da miedo. No, no, señoría, yo no, a mí yo a mí no me influyeron, no, 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 claro, claro, claro. Pero están algunos de ellos y algunos están investigados por su patrimonio, ¿eh? Y entonces ese patrimonio tan fulgurante que consiguieron pagar al contado en cuatro días, ¿no? Y claro, yo creo que ya hay preocupación en el seno arbitral, porque a mí me han contado que todavía tiene que salir lo gordo. Sí. O sea, imaginaos. Sí, también. De eso sí tengo información, Entonces, de cosas que se están cogiendo, que no saliendo. tengo la libertad de comentar, pero me, me han dicho uh -huh. esto acaba de empezar, María. Eso es. No me dicen qué es lo que va a salir, evidentemente, pero me dicen que se aten los calcetines... Que esto acaba de empezar. Compra muchas palomitas, me dijeron el otro día. Digo, más palomitas. Digo, en serio. Uh -huh. Digo que el otro día fue un sin vivir. tuve que cargar el móvil tres veces. O sea, en serio. Y me dijeron a María, eh, queda mucho aún. Y yo. Uno de las palomitas no me lo dicen porque saben que engordan, entonces no dejo. Claro, y tú Pero... que estás tan esbelto. Ay, claro, Javi, pues Javi, por... Javi. A ver. Como engordan, tengo que. Tengo que perder peso, entonces pues. No me dicen lo de las palomitas, me dicen que. que con que jodidas verdes. Sí. Buenos días, el Negreira. Qué ricas las palomitas con mantequilla, Son buenísimas. Ahora, ya me veo que ahora vamos a estar medio hablando de palomitas. No dejéis. Estoy muy enfocada hoy, como veis, ¿eh? No me estoy yendo por los cerros de Úbeda, que me suelo ir con mucha frecuencia. Y yo creo que el viernes me fui demasiado. He vuelto al planeta Tierra. No me desenfoquéis. Jones. pues aquí está, aquí están las tres imágenes o los tres audios eh, del bar. Espero que no me funen el canal por esto. En el post de Dazón eh, está en la cuenta de TikTok de Dazón. Para quien lo quiera ver, lo vamos a poner aquí. Lo voy a poner así bajito. Eh, lo voy a poner bajito para que escuchéis el intercambio entre Hernández al cuadrado y el Menda de abajo. Es que no quiero ni decir su nombre, no sé de dónde salió por esta Hernández Maeso. ¿Eh? ¿Cómo? Hernández Maeso. Hernández Maeso está muy tieso, o sea, no ve nada. Este. No ve nada. ¿eh? Y gente experta de Twitch, me funan el canal si pongo esto. Bueno, esto es un canal. ¿Cuánta gente hay? Somos pocos. No llegamos a 100, vale. Pero antes... Lo prometido es deuda. Vamos a escuchar las tres acciones claves de Bar en el Santiago Bernabeu. Vamos con la primera. Pues yo me arriesgo, zon, que aquí somos madridistas y no entendemos la palabra miedo. Está todo el mundo poniendo. Penalti eh, de Kaiki, minuto 53. Fran, te voy a recomendar un on-field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería. De acuerdo, voy a verla. Minuto 53. Te voy a recomendar cómo sea el review para que Se la pones en super slow. ¿por? Sí, 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 Para que la pueda ver. Super slow. Vale, estoy ahí delante de la pantalla. Ahí la tienes. Te la vamos a poner en super slow para que puedas ver, ¿vale? super slow. Te la voy a poner otra toma con la inversa izquierda. Vale. Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores. Y ahora es tuya la acción, ¿vale? Tú decides. Perfecto, remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo. Por la otra, la de sí. Yo compando un espacio del defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta, ¿de acuerdo? Perfecto. Penalti, que, pero que en el campo. En el campo, los que estábamos en el fondo norte no habíamos visto la mano. Por ende, no entendíamos qué estaban revisando. Luego viene la repetición que, que los del Madrid se quejaban de que había mano, pero yo desde el fondo norte no, no entendíamos, no sabíamos qué cojones había pitado el árbitro. Ni qué revisaban. Seguimos. No sabíamos nada, Marcó el 1-3 el Almería Un gol que sería anulado En este Real Madrid 1, Almería 2 Una hora de juego 15 de la segunda, media hora para el final Ataque el Almería, que quiera la contra Atención, 3 para 2, peligrosísima la contra Ramazzani, arriba ¡Gol gol gol gol, 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 gol Es que no ves tono de la voz de este nene. Eh, Ven a verla, Fran, eh, te recomiendo Un review por posible falta en ataque En la acción del gol, ¿vale? Vete a la de cortos. tabla la de cortos. Pero a ver, mi, mirar la cabeza del árbitro, ¿vale? Mirar el árbitro y la distancia de la jugada para que diga siga, sigan, sigan, sigan. Aquí no hay nada. Estamos locos. Pero cómo, cómo me explicas eso? Está a tres pasos. Si lo vi yo a 20 kilómetros, ¿cómo no va a verlo el árbitro que está ahí mismo? Chemanjarín ha venido a defender al árbitro. Fijaros dónde mira, está mirando abajo los pies el balón de arriba. Como le escuché a Miguel Ángel Román esta mañana, es que a la distancia que estaba, escuchó el hostiazo en la cara. Que no, que no, que no te, que, que no te compro eso, che Manjarín. I'm sorry. Eso es lo que digo, Mugen, que es acojonante que no lo pitas en directo. Y en plan, como con ¿eh? Sigan, sigan, que aquí no hay nada, ¿eh? Además, hay algo que se llama visión periférica. O sea, en ese, en ese plano de visión, el vídeo lo tiene que ver siempre, siempre lo he visto. Siempre de contacto. Un poquito más atrás. Pero a ver, yo entiendo a Hernández más. Sigue más para atrás, sigue más para atrás, ya ahí le ha va impactado, ¿vale? Más para atrás, Fran, por favor. Fran, más para atrás. Más para atrás. Venga, ponle un loop. Pongo un loop ahora. Arle, atrás, ya ahí le ahí eh. la tiene Fran. Para atrás, Dale, para atrás, por favor. La dinámica, por favor. Para atrás, Ponle un loop. Pongo un loop ahora. Te muestro el punto de contacto. Hay que poner ¿vale? loop ni tres cojones. Es que es obvio. Si quieres te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí la jugada continúa y acaba en gol. Te sí, lo amplío para que veas que esta jugada, o sea esta falta, es la misma y terminó en gol. O es la misma jugada de ataque. No han habido 27 pases. No ha habido después un saque de banda. ¿Cómo me van a decir que, 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 que vale. eso es un robo? Gol, para que veas que dentro de la misma fase de ataque, ¿vale? No entiendo, pues Si le saca una este. muela, tío. Si es que le iba a sacar una puta muela. Eso y no es falta. Alfredo Gómez, me vas a decir que esto, esto no es falta. Ape, Vuelve la a la, la acción. Voy a falta. Sí, sí, por, sí, yo, por poco, poco le saco una muela. Hostia. Confirmamos el número. Te confirmamos el número en breve. No vayas al dentista. Está... El árbitro ha tomado una decisión y es. Falta, ¿Alta? gol anulado al la almería y. Ca... Alfredo, ¿cómo me vas a decir que esta sí, por las demás no? ¿Has escuchado y visto todas las imágenes? Tío, sube el nivel del argumento. Ya lo dije el otro día. Vamos a hablar, pero, pero en serio. Por Dios. ¿Artulina amarilla o no? Para Lopi. Sí. Esta es la más clara, la exacto. La exacto Esta es Por del Real Madrid. Empatería el Real Madrid 2 a 2 con una acción que se ha tardado en dictaminar por posible mano de Vinicio Junior. voy a quitar el gol, 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 gol. Así hay menos probabilidad de que me lo funen. Y segundo palo y el gol de Vinicio. Recomiendo un on review para que valores eh, la no mano, la posible no mano. Inversa derecha, inversa derecha. Esta, para Mira, de, brazo, Me vas a decir ahí, que, que ahí. eso es mano. Eso es. te es voy que... a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Perfecto. Da, da. ¿Sí? Ahí la tiene. Vamos a ponerla a la super la... slow. Super slow. Mira, le da en el hombro. En brazo. Alfredo dice: Si yo fuese del Madrid, así no me gustaría ganar. Prefiero perder a ganar así. ¿Pero qué me estás contando? O sea, tú prefieres perder y que te roben, literalmente, porque se había equivocado tres veces en contra del Madrid, a que rectifique el bar los errores. Vale. Que, que le pase esto al Athletic Club. Seguro que sí. Seguro que vienes con el mismo discurso. Anda ya, hombre. Que le dan el puto hombro. Oh. Y además, el balón sale con una potencia. Que si, que si te da en el brazo no sale así. Le da en el hombro. Hueso, hueso. Valora tú la posible falta en ataque. Pero. Ves que le había pitado falta en ataque. Me reafirmo. Había pitado falta en ataque. Y falta en ataque no es. No hay. Coincido contigo. Y la pelota impacta en el hombro para la, para la france es que es Eso es. Dame high behind. Te pongo high behind también. Vale, un frame más. Después párale en el punto de contacto para que se vea, por favor. Es imposible que el balón salga con esa fuerza. Dale por la anterior. Eso es. Por la anterior. Por la anterior. Ha decidido. Y el árbitro da. Gol, 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 Es que de verdad, Alfredo, que me digas que eso no. O sea, no entiendo cuál es la polémica. Le da con el hombro. Es falta a Bellingham. ¿Y cuál era la otra? Ah, y es una mano como la, una, un piano. Si perdimos una liga por una, una mano eh, menos mano que esa. Pero esa sí estaba bien pitada. Anda, y no me jodáis, joder. O sea, es que la diferencia de criterio no puede ser dependiendo de quién esté jugando. Si es el mismo, es el mismo, ¿no? Me, estoy harta de leer y de escuchar que, el, que el, la mano esa de Militao está bien pitada. Y encima que militaron y estaba de espaldas, ¿eh? Y este jugador estaba de frente. Esa estaba bien pitada. Pero la de ayer no. Que, que parecía que iba a volar. Estaba volando el jugador. ¿De verdad? ¿La de verdad? Lo de Rüdiger no miramos al lado de la mano. Rüdiger saltó primero, Alfredo. Rüdiger saltó primero. Y tengo en cuña ¿eh? un vídeo que demuestra que el jugador de la Almería fue el que le invadió el espacio a él. ¿Dónde coño está? Here we go. Here we go. Bueno, hoy puede ser que me funen en el canal. Pero bueno, hemos venido a campeonar, ¿no? Que esta me lo pasó Purri, creo. Mira, Rudiger está solo. ¿Quién recula hacia atrás? El de la Almería. ¿Quién se mete en su, en su sitio? ¿Eh? ¿Qué ha sonado? ¿Qué es esto? ¡Anabel se acaba de resuscribir por décimo mes! Muchísimas gracias, campeona Entonces, lo vamos a poner frame a frame Aquí está Rudiger está Solo en el centro del campo O sea, en el centro del campo, joder En el centro del área, solo Vamos para adelante Rudiger Salta Ya está en el aire, Rudiger ¿Quién está invadiendo? ¿Quién está invadiendo? La zona de Rudiger Mira, mira ya por dónde va el salto, eh eso no es falta. Eso para mí no es falta. Que tú pienses que lo sea, pues es tu opinión, no estoy de acuerdo. Entonces, no sé. No, no lo es. No sé, los, los expertos de fútbol en el chat, ¿es eso falta? Entonces, ¿cuántas faltas hay en cada partido? ¿No? Dice Rüdiger ¿en serio cómo pueden pedir falta de Rudiger? Pues si es lo que están pidiendo. Y es lo que dijo Iturralde. Y tú. Que te claro. vas a la trena y tú. Para ahí tú hay falta previa. ¿Qué me estás contando? Claro. claro. ¿Qué cojones me estás contando? ¿Y Iturralde... Hombre... A loquillo. Y tú... Entonces... Iturralde va a ser el encargado del bar en la... El encargado del bar en la Liga Entre Prisiones. En las prisiones. ¿Eh? <laughs> Ay, Dios mío. Dani, Dandy, no sé quién, ¿eh? Primera vez que participa en el chat. Yo de las tres, la única que veo dudosa es por la carga de Joselu. Lo de Rudiger no es falta. ¿Qué carga de Joselu? ¿Cuándo? ¿Cuándo hubo una carga de Joselu? Esa sí que es la primera vez que la leo. Dices el Otsom, le pone las manos en los hombros y le impide saltar. Pero si, si Rudiger ya le llevaba medio metro en el aire. Ya está saltado, ya está saltado. Ya está saltado. Ya está, ya está, vamos a saltar la comba. No sé. claro. Alfredo dice en me el me centro del campo le pitan pitao. falta al de la almería. Vamos, que si, la, si se la pitan, claro. Alfredo dice, clarísima, para él sigue siendo falta clara, pero no voy a discutir en tu foro. No, bueno, tú puedes debatir y exponer tu opinión. No es, no es discutir. Para eso estamos aquí, ¿no? Si solamente escribir es lo que yo quiero oír, pues qué aburrido sería este canal, ¿no? Eh, esto es, claro, si remata el del Madrid es falta, pero si es de otro equipo es fútbol, claro. Gracias por el follow. Lilk, yo no puedo, eso no es... ponle más vocales al Nick, por favor, que eso es... no se puede leer. Eh, Rudiger está arriba, claro. Ay, qué buen momento. Gra... Yo que ya me había olvidado de esa canción, ya me había olvidado de la canción. Espérate, espérate. ¿Tú escuchaste el hit del verano? ¿O oh, no? No has escuchado el hit del verano. No. ¿Cómo, ¿Cómo puedes vivir y existir sin haber escuchado el hit del verano? A ver. Desde Jordi pues, Dan. Pues te lo tengo que poner. Pónmelo, pónmelo. Eh, te lo tengo que poner, espérate que lo tengo que encontrar. Porque todavía no me lo he bajado al stream deck. Eh, ya va. ¿Dónde está el hit del verano, tío? El hit del verano. Busquemos el hit del verano. Acá está. Te tienes que poner el audio, ¿eh? Se ha quedado... Ya que para ITU hay falta previa. Ya que para ITU hay falta previa. Ha llegado el momento. Y tú... Eh, no bebas agua ni café en estos momentos, ¿vale? Dos minutos veinte. No consumas líquido. Del número uno de los 40 principales, el 40 al uno es Enrique Flegreira, con solamente y tú. Te llevo el karaoke y te invito a cenar. Tú di que no te acuerdas a la hora de testificar. No pites el penalti. Y le saques una amarilla, mejor enfréntate a Moriño y sácale de sus casillas. Yes. No dejes que esto salga algún día a la luz, diré que tengo Alzheimer, que estoy mal de la salud, que mi hijo solo cobra por ser y y tú, y tú, y tú, y solamente y tú. Que pinto menos que un blanco plastidecor. Y tú y tú y tú. Ahí viene la mejor parte. Tu mienten los manolos y miéntele a la sed. Y miéntele a conchita en un programa de media mediase. Tenemos a los medios todos bien comprados. Ya sé, encargo Arminio, ni Robin ni el Moranco, nadie va a decir ni pío. No dejes que esto salga algún día a la luz. Diré que tengo Alzheimer, que estoy mal de la salud, que mi hijo solo cobra por ser coach y tú y tú y solamente y tú. Di que pinto menos que un blanco plastidecor, y tú y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y, tú. y solamente y tú, di que pinto menos que un blanco plastidecor. Sí. Y tú, para ahí tú hay falta previa, pero te vas para la trena. Te has muteado. Y ahora, para ahí tú hay cualquier cosa. O sea, para ahí tú, yo qué sé. Es buenísima esta canción. ¿Qué te parece esta canción? Creada Buenísimo. por el sobrino de Floquete de Nieve en Twitter. Eh... Magnífica. La, la, la había visto ya un par de veces y, y no sabía que refieras a ella, pero sí, efectivamente. Es y una Alfredo canción. Gómez, muy, que, es, muy, que es de Bilbao. En Bilbao conocemos uh -huh. muy bien a ITU, sabemos de sus empresas tapadera uh -huh. y de sus negocios de trapicheo, un sinvergüenza, mira, ¿ves? Uh -huh. Lo estás diciendo tú, no yo, incitadora de odio, que me dicen. Eh, me lo uh -huh. estás diciendo tú, Pachi. Entonces, hoy Alfredo, ayer fui a comer, a, o fui con Javi, a un restaurante vasco. Y nos comimos un búfalo. Ay, Dios mío, que ponga el enlace de ITU. Voy, porque he cerrado la página. Bors, 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 bors. Hazme un segundo, que ahora tengo que volverlo a encontrar. Ya sabéis que aquí no hay becarios. Becarios no. Pues lo hago todo yo. A ver, vamos para abajo. En lugar de arriba, arriba, abajo. Abajo, abajo. Y ahora voy a hacer el plug a la camiseta ¿eh? que tengo aquí detrás, el gran Juan Gómez, Juanito, de Jones no, me dio hasta el 7 de enero, no sé el 7 de enero. Acá. Ahí está. Ese es el y tú, y tú, y tú, canción, canción inigualable. Comer y beber aquí somos maestros. Ya, ya. Pero qué digo está, muy bien el restaurante. Botón derecho y volver a abrir pestaña cerrada. ¿En serio? Joder, se lo son. Pero mi ordenador está en inglés. en inglés? ¿Qué dice? Botón derecho. A ver. Abrir en modo lectura, traducir, enviar a tus dispositivos. No me viene esa opción, chavalín. No me viene esa opción. No me viene esa opción. Pero gracias. Uno de los hits del 2024, efectivamente. Entonces, a ver, el señor Itu dice que hay falta previa. Yo ya he explicado por qué no pienso que es falta previa. Eh... ¿Quién más ha dicho que el bar se ha equivocado? Porque ni siquiera Pavel Fernández o Hernández, no sé ni cómo coño se. Seguro la noche, estaba muy enfadado. ¿Ah, sí? Sí. Solo no estaba muy enfadado porque el bar no vale para nada, porque el bar no sé qué, porque el bar, el bar no se puede quejar de nada, porque otro todo de la horda. Es que de la Cuando pero en otras ocasiones que no han entrado a, a jugadas que se ha perjudicado en mi opinión al Real Madrid ahí así el bar de Vamos a ¿Eh? Todo se comenta, todo se comenta. El VAR con el al árbitro y pitó penalti. El Barco corrigió al árbitro y ya no el gol del Madrid. El Barco que corrigió al árbitro y pito eh, dio gol al contrario. Y, y, y ya. Y ahí se acaba. Vale. No la turra ya de media hora de programa. Súbete el, el, sube el audio, ¿vale? Vamos a escuchar a Xavi. Y ahora hablamos de, de, de la pedazo de papanatez que dijo... Yo el... tengo, que ratito, ¿eh? ¿Eh? tengo que dejarte un ratito, ¿eh? Corazón, tengo que dejarte un ratito, corazón. Pero escucha esto primero. Pero... No, mis obligaciones. Vale, ahí va, play. Pero que, que es que me quedo con las palabras de Garitano, ¿no? Y me quedo con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño. Lo podéis ver. Creo que es esa, esa es la buena, la correcta. Es muy buen periodista, además. Me quedo con eso. Y las palabras de Garitano, que si hablamos nos, nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe. Que habían cosas que no me, no me cuadraban. Pues. A continuar trabajando. Seguimos en la lucha, quedan 18 partidos. Hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y, y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no, que no controlamos, ¿no? Lo ha visto todo el mundo hoy. Todo lo he visto. Pero no te cuadra, pero sí te cuadra pagarle al vicepresidente de los árbitros durante 17 años. Eso sí te cuadra, ¿verdad? ¿Se puede ser más papanatas? Te has muteado. No se te escucha. Te que digo que, que luego que encima decir que Rayo, que Rayo es un gran periodista, cuando fue el que inventó el término Villarato, que ha estado delostando durante años, él y todos. Y que ahora es un gran periodista, ¿por qué? Pues porque está dentro de la orga también, está dentro de la cadena SER... vamos, de lo que es el Grupo Prisa, porque eh, intentaron hacerse con el Madrid en la primera, en la primera dimisión de Florentino Pérez a punto de conseguirlo y, y ahora, pues, están eso, intentando derribar como pueden a Florentino porque se les va el chollo. Entonces, coño, pues. Se les ahora, va año, a... dicen... Se les va el chiringuito. Claro, claro. Claro. Entonces, dicen que, que el árbitro se equivocó, que el bar se equivocó ayer. Y estamos leyendo bandera no, 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 no. de eso. Pues, había dicho que no le cuadran cosas y que ya lo dijo. Claro. Getafe, gracias por el follow Indiga 79, que es muy diferente. Que la Liga está, no como dice el Cholo, preparada eh, para que la gane no, en Madrid. No que no, o sea, sí, claro, pero, claro. ¿sabes qué te digo, Xavi? Espérate, dónde está el audio? Eres. Eres un papanatas. Papanatas. De manual. De manual. Papanatas. O sea, ¿qué me estás contando? Y que, y que digas, ¿eh? cuando explotó lo de Negreira, que en el vestuario hacéis chistes sobre eso. Pero, eso, pero, no, eso. pero esto no te cuadra. ¿Serás? Eso. Es que tengo muchos adjetivos, pero no quiero perder la clase. No me quiero rebajar a, a lo que me hacen a mí en Twitter. O sea, se puede tener la cara más grande y dura. Hormigón tiene, no tiene mofletes, tiene hormigón, cemento armado. Su cruz ha estado como se ha comprado literalmente al estamento arbitral durante más de 20 años y el juez está investigando desde 1993. ¿Eh? Ah cuando... Sí, Ángel. A ver si lo entiendo bien. El bar entra y evita otro robo al Madrid y toda la morralla quejándose. Efectivamente, ¿eso es, un eso es, sí, eso es un buen resumen. Eso es, eso es, eso es, eso es. Pero bueno, campeón. Si es que, si remedio... Tienes que ir. Tú Me dices, María, me tengo que ir ya. Sí, en diez minutos. Vale. Tengo ya, tengo a. Tienes que currar. Me voy a decir el clip, pero tú sabes, tú sabes lo que tengo. Sí, sí, sí. sí entre medio. Sí, sí. Pregúntase el son sí. ¿sabe Xavi que el Girona le saca 8 puntos o también está preparada para el Girona? Puede ser. Puede ser. Sí. Yeah. Ah, un... Pero ten en cuenta que esta gente lo que hace siempre es justificarse antes. O sea, a Xavi lo que hace es justificarse antes porque como estoy haciendo una temporada de mierda, porque en medio de un equipo tengo una puta banda, entonces tengo que disparar hacia otros lados para, eh, para, para disuadir la atención, ¿no? Y para que la, el foco se ponga en otros, no en mí. ¿Eh? Sí. O me han metido 5, porque es que me han metido 5 estos, el otro, hace 4 días, ¿eh? cuatro, me han cuatro, puesto cuatro, la cara colorada. Cuatro, cuatro, cuatro. Eh, sí, 5 al de letra, fueron 4. Me han metido 4 uno el otro día, y podría haber sido 16. ¿eh? Entonces, el foco lo tengo que pasar a otro lado, porque, claro, si no, cuidado. ¿eh? Es una vergüenza. Una vergüenza. Pero más ¿No vergonzoso es más vergonzoso es que el resto de periodistas en la rueda de prensa no le rebatan y le digan en, en la próxima pregunta: Pero, ¿cómo usted puede decir eso? estando su club judicializado por pagarle 7,6 millones al que era vicepresidente de los árbitros. Porque es fácil callar, ah, no. es fácil rebatirlo. Sí, no. Pero Bien. es que hay muy poco periodista que ejerce su profesión como es. Es que es lógico, o sea, vamos a ver, porque están comprados. Es de manual o sea, no, la contestación y la próxima pregunta es de manual. La repregunta, sí, es la repregunta. A ver, señor Luchavi Hernández, ¿cómo puede usted decir esto cuando su club ha pagado durante más de 20 años el presidente de los árbitros y es que no es algo que yo me esté inventando, sino que está manifiestamente probado? Correcto. ¿Qué me está contando usted? Y le en la boca, pero claro. Ya no puede volver una rueda de prensa al Barcelona. Desde ese momento ya no puede volver al Camp Nou. Ya no puede no descubrir al Barcelona. Pero si es que los en que cubren al Madrid mejor... son antes. Si, con lo que... si al Madrid claro. lo uno de la Leti. Claro, claro, claro. Pero ese periodista, a lo mejor, el periódico, le tiene que echar. Porque ese periódico o ese medio está subvencionado por la Liga. Todos Una los que criticaron al Bar ayer son medios que están subvencionados por la liga, que lo sepáis. Todos, ah, no. todos, ah, no. en todos los programas ah, no. y en los periódicos que se criticó la entrada del Bar son subvencionados por la liga, que está probado con facturas y recibos. Que no es que María ah, no. lo esté inventando, ah, no. que les paga la liga de Tebas. Punto ah. pelota. Entonces. No tienes credibilidad si te están subvencionando la liga. Lo que tú digas me importa entre poco y nada. Punto pelota. Es así. Dice overview. Buenas, ¿qué tal día de hoy? Después de esa... joder, pero escribo bien, tío. Después de que saliesen las ratitas, estoy disfrutando cual cerdo en un charco. Uh -huh. Verlo rabiar, es que. De, pasaros por mi timeline para que leáis todo lo bonito que me están diciendo desde. Bueno, siempre, ¿no? Pero desde ayer. Y yo me, me estoy riendo, pero con la caja de dientes. Amplia. ¿eh? Y bueno, he dicho. Antes de ir, te vas a comentar esto un poquito. Un poquito. Esto sacó Marsal eh, Llorante, que se sabe que estaba en nómina de Bartomeu, ¿no? Pero una cosa no quita la otra, Ajá. una cosa no quita la otra. Lo sacó el 20, el 20 era que era viernes, qué coño era el viernes? el sábado, sábado, ¿vale? La porta abrió una cuenta para que los directivos ingresaran individualmente y cubrir los gastos de la campaña electoral y el coste del aval, pero muchos directivos no pagaron esa cuenta ha recibido ingresos de 1,5 millones, por ejemplo 650.000 de Capital Planet Sociedad Limitada, empresa del hermano de la porta, que según publicó Sostres ingresó casi 11 millones conociendo, coincidiendo, perdón, con Pini Zagavi, socio de la porta, intermedió, que intermedió en el traspaso de Neymar al Barça, o sea del Barça al PSG, perdón, y en esa cuenta de los directivos hay otro ingreso de 300.000 procedente de la empresa que monta las giras de pretemporada del Barça, que solo debería ingresarle al club. A lo que yo cité el tweet Y puse. Esto es culpa del madridismo sociológico, evidentemente. ¿eh? Les está no robando sale. el club en su cara. Y aún así, hay culés que aplauden todo lo que hace la puerta. El llamado salvador del club se lo está robando delante de su cara y aplauden. Y dicen. Eh, pero María, sabíamos, ¿cómo vas a citar a Marsal si se sabe? Que, que está en nómina de Bartomeu y se ha, se ha callado todas estas cosas. digo ¿Y eso quita que lo que esté diciendo sea mentira? ¿O verdad, perdón? Si las cuentas están ahí, las cuentas están ahí, ¿no? ¿O es que la cuenta es mentira? Es que, además, abrid los pues, putos ojos, que... culés. Abrid los ojos. Todos sabemos que, que Laporte es un comisionista. Y lo ha sido siempre tengo otros adjetivos para él sí pero entre ellos el de comisionista entonces yo no, no se entiendo pueden qué hace falta hay algún culé en el chat hoy no hoy no ha venido en ninguno eh, qué hace falta que haga este hombre para que el culé promedio seguidor de Seitán y de víctor palacios abra los ojos o sea qué más te tienen que enseñar qué más tiene que pasar para que tú abras los ojos y la mente. No lo van a hacer porque están en shock. Están en shock y están en la impunidad. Viven en la impunidad. Están acostumbrados a ser Como impunes. Es. Claro, sí, bueno. Claro. 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 No sé. En el seguidismo. Viven en el seguidismo. Y están acostumbrados a que la prensa les siga la corriente. Que alabe todas las virtudes y que. Conda los defectos. Justo lo contrario que le pasa a la prensa de cubrir al Real Madrid. Correcto. Exactamente lo contrario. Entonces, están acostumbrados a eso, a vivir en Narnia. Eso para mí es vivir en Narnia, sin ningún género de dudas. Dice Bravo, para una Pero vez el... que pitan bien y el Barra hace su trabajo, montan esta guerra. Imaginaros si el Real Madrid hubiera pagado a Negrera. Se paralizan el país. La liga estuviese parada ahora mismo, no tengo ni dudas. ¿Tú, ¿tú, sabes cuál es el objetivo, el objetivo, ¿Tú sabes cuál es el objetivo del follón de, de hoy, verdad? No hablar de Negreira. El objetivo es no, es que no se vuelva a repetir. El mensaje es, cuidado árbitros, no se os vuelva a ocurrir repetir el escandalazo del partido de la Almería. Pero lo que pasa es que los árbitros están cagados. Los árbitros están muy... Están, con perdón de la palabra, cagando líquido ahora mismo. Mayormente entonces, yo pienso que muchos se, se están intentando desmarcar. Yo no ser. soy lo de Hernández uno Hernández de esos. Yo no, lo ¿Eh? yo no me lo explico. Lo dije ayer, María. Lo de Hernández, Hernández. No, me. Yo sí. Lo te, yo, yo sí está cagado. Y entonces, yo sí. me voy a desmarcar. Yo no soy uno de esos corruptos. Mira cómo no soy Pero corrupto. Sí me... Mira cómo entro ¿eh? a corregir errores. Yo no soy corrupto. ¿Y Vamos a hacer Sacar una pequeña lanza por Hernández Maeso, por el paisano de la tierra de mis mayores, por el, que es tremeño. Por el ciego. Sí. A ver, Hernández Maeso debuta en primera división esta temporada. Tiene 35 años y le quedan como unos 10 o 11 eh, de arbitraje. Y yo entiendo que Hernández Maeso quiera hacer méritos ante sus jefes. Para mantenerse claro. en la. Es en que la eso funcionaba con Negreira, pero lo es lo que Negreira lo ya lo no está. Un par de años y ganarme los 300.000, dos o tres años, hago un pequeño patrimonio ahí y ya me puedo comprar dos pisos. Y entonces, entiendo que hiciera eso. Sigan, sigan, hostia, hostia, vamos de aquí. Esa claro. era la estrategia que funcionaba vale, vale. con Negreira. Perjudica al Madrid, claro. te hago internacional, te haciendo te doy finales de copas del Rey, de supercopas, no. pero que negre. Aunque pero aunque la estructura corrupta, corrupta sigue. Ahora están en el foco, señor. Ya se me ha olvidado sí. el nombre. Entonces usted no se le vale. fue el tiro, se le fue. Son no. muy descarados. Sí. O sea, lo del manotazo de Bellingham es como, yo puedo entender que no pero vea está. la mano, ¿vale? Pero los dos, el manotazo. Dios, Abelín, am, sí, a Bellingham lo mataron a manotazo ¿eh? y, y, y le pisaron el sí. tobillo. Y le pisaron es. el tobillo. Eso es. Pero lo del manotazo, como diría mi madre, llora ante los ojos de Dios. O sea, ¿cómo? si estás ahí, ¿cómo no vas a ver eso? Mm. Pero bueno, sé que te tienes que ir. No te quito más tiempo. Yo me sí, quedo aquí un ratín más. No, no, nada que perdonar. Muchos besos, muchos muchos I love yous. ¿eh? Muchas gracias María, a buscar, un placer ¿eh? como siempre. Mi casa siempre. es su casa, ¿eh? mi casa es su casa. Igualmente le digo. Eh, regresa ¿eh? cuando te dé la gana. Cuando tú quieras, ya lo sabes. Lo cuadramos cuando y, a y cuando tú quieras estoy a tu disposición. Vale, Chavalín, ¿Eh? besitos. Un abrazo muy fuerte a todo el mundo del canal y recomendar vivamente a María que es una crack. En la comunicación y una crack del madridismo. No, no yo soy excomunicadora, ¿te no, de... acuerdas? Yo descomunico, yo soy una descomunicadora. ¿Te acuerdas? No, 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 no eres, una, eres una gran comunicadora y una gran bebedora de cerveza también. Aunque ella nada, no lo No, esponja, no me hables, esponja, que ayer me tenías a dos manos. O sea, él iba y compraba otra y no me había bebido la otra, pero él sí se había bebido la de él. O sea, no entiendo. Tu capacidad para inducir cerveza es una cosa. Pff, flipo, macho. Flipo. Sí, ¿Eh? Me dejaste de anonadada, Yo creía que yo bebía es cerveza, pero lo tuyo se llevó el Oscar. ¿Eso no fueron unas cañitas, joder Unas cañitas, oye, Pachi. La que vamos, a enterar, este ¿tú? señor se jaló como nueve cervezas ayer, Pachi, en el pospartido. Órale, pues. No, pero fueron nueve, mucho menos. En, entre el pospartido pero... y la cena te soplaste por lo menos siete. Y, y si no, desviéntemelo ¿Cómo oh bueno, Joder, tú. Por, por. No, no miento, yo una más que tú, una más que tú. Sí, una, una sola, una sí, ¡oh, Hola, Pachi. Ese señor es una esponja. <laughs> es una esponja, lo que dice, no sé por qué tengo tanta tripa. Ah, pues no sé será porque bebes de todo menos agua. Ay, Pachi, ¿qué vamos a hacer contigo, Pachi? Eh, eh, cuidadín, cuidadín. cuidadín sí, claro, al cuidadín. día siguiente tienes que beber agua, no te jode. Bueno, vete a trabajar, que si no, seguimos aquí al país. Un abrazo muy fuerte. Un besito. Adiós. Adiós, adiós. adiós. ¡Grande, grande, señor Javier! Grande, grande, grande. Déjame que cuelgo aquí, que cuelgo la llamada, ¿eh? Que cuelgo la llamada. Eh, es muy grande este hombre, eh. es sumamente grande, sumamente grande. Qué bien la pasamos ayer, la, de verdad, os lo juro. Pero engulle cervezas con una facilidad y una rapidez que es flipas, macho. Que flipas, eh! Eh, sin la bufanda de Jules, los no tienen argumento para decirme que me ciega. Envíamela. Sí, 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 todavía está aquí. No te voy a mentir, está aquí todavía. Hoy. Hoy no está lloviendo. El otro día aquí iba a ir, estaba lloviendo. Y como voy a ir andando a correos. Eh, te, hoy. Por mis hijos. Eh, yo, por mi, hoy cumpleaños mi hija, por cierto. 17 años. Eh, feliz cumpleaños mi niña. A ella la veis poco en mis redes sociales porque ella es más privada, o sea, es más introvertida, no quiere, no quiere salir, pero sí, señoras y señores. Tengo una hija de 17 años. Hoy es un día en el que me siento muy vieja. Muy vieja. Increíble que tengo una hija de 17 años. Dios. Dice Lolillo, dímelo a mí entonces, ya, ya casi todos, pero si tú pareces de 27. No, no, yo tengo 43. Yo no escondo mi edad, yo tengo 43, 43 años. Entonces eh Geodisei, que tengo 43, no 42, que cumplí años el 28 de octubre, el día del clásico, eh, el día que Jude Bellingham silenció Monjuic, silenció Monjuic. Eh, entonces es lo que hay, ¿eh? ¡Ay, coño! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. ¡Ah! ¿Qué es eso? Terranova a... Ha... ¿Qué es esto? Joder, qué susto. ¡Ha dado 100 bits! Muchas gracias. Dice, para nada. Eres una niña. Dios te bendiga. Gracias a ti, cangrejo irlandés. Tú eres mi cangrejeiro irlandés. El cangrejo irlandés. Muchísimas, muchísimas gracias. Esperadme que yo, antes de que me des un susto de muerte la alerta esta... ¿Cómo se llama? Os iba a, a, a compartir una cosa. Dadme un segundo, que ahora tengo que volver a reencuadrar esto. Os he dicho que odio Discord, ¿eh? muchas veces os lo he dicho. ¿eh? Um, Dadme un segundín. Nos quiero poner. Mi marido hizo un, un reel de estos de Instagram. Yo tengo que hacer uno. Tengo, estoy editando un vídeo para Instagram del, de un, un, un resumen del día de ayer, que vuelvo y digo, empezó a la una y media con una comida. Eh, ya va porque le quedó muy bien la verdad es que le quedó muy bien eh, Arturo heart, sit, aquí está. que os dije que él se dedicó ayer a grabarme me pregunta Luca Toni, viste el Córdoba Castilla que va yo ayer me dediqué a comer a beber y a gritar y a gritar eso sí que es un robo al Córdoba y luego Rosero se queja del otro día que nos robaron al Castilla. No, o sea, no si tienes imágenes o un enlace o algo para poder verlas, yo con mucho gusto las, las comento ahora, pero no lo he visto ni he leído nada, o sea, no sé ni cómo quedó el partido. ¿Qué tal llevas la campaña de acoso que ha sufrido de parte del rey Meme y sus hordas? Tengo al rey Meme silenciado y como le dije el otro día, para mí él ha perdido toda ¿cómo se llama? todo derecho a debate o réplica desde el momento que él eh, silenció la, o sea, eh, bloqueó las respuestas, bloqueó las respuestas a sus tweets cuando cuando el Madrid le ganó al al Atleti. Entonces desde ese punto tú todo lo que tú vayas a decir o puedas decir me la trae al pairo porque eres un cobarde. O sea, él es muy valiente en la victoria, en citar a gente y, y a echarle a sus hordas encima. Pero cuando el Madrid le metió 5 a su Aleti, bloqueó las respuestas para que nadie pudiese contestarle a sus tweets. Entonces, desde ese momento no tengo nada que debatir contigo. Absolutamente nada. Porque eso es como si yo el año pasado hubiese deshabilitado las respuestas a la gente que no me sigue con lo del vídeo de Xavi, quédate. Me lo tuve que comer con patatas calientes y aguanté el chaparrón. Con mis dos ovarios, porque el que gana es el que goza, ¿vale? Entonces el Barça ganó la liga y me tuve que comer el vídeo. Vídeo, repito, que grabé en un momento de euforia en el Bernabéu cantando Chavi, quédate con 80.000 personas. Yo subí el vídeo en octubre, lo tuvieron guardado Seitán y el Rey Meme hasta enero. Noviembre, diciembre, enero. Tres meses con ese vídeo guardado, archivado, esperando a que el Barça le ganase al Madrid. Y ahí lo sacaron. Pero el Barça eliminó, o sea, le ganó la Supercopa de España a Madrid y me tuve que callar. Y me lo tuve que tragar. Y me lo tuve que volver a tragar cuando el Manchester City eliminó al Madrid. Y me lo tuve que volver a tragar cuando el Barça ganó la Liga. Entonces, si eres valiente para citar, ¿no? A la gente, cuando pierde tu equipo. No puedes esconderte, porque eso es de ser un cobarde. Y te lo digo aquí, rey meme, eres un cobarde. Cobarde. Así que sigue en tu cueva, yo ya no voy a perder más tiempo con él, porque es un cobarde y a mí me gusta debatir, pero si no das opción al debate porque tu equipo perdió y encima ahora no respiro, pues te jodes. Y dije, y va a volver a salir. Si el Aleti elimina al Madrid, y efectivamente, el Aleti eliminó al Madrid y puso un vídeo mío bailando de hace 500 años. Pero no tengo nada que decirte, porque tú eres un cobarde que bloqueas las respuestas en Twitter cuando tu equipo pierde. ¿Cuál niño de 12 años? Yo creo que tiene como 13, como mucho. La verdad, no puede tener más, porque no creo que pueda tener más. Gracias por el follow, Ibrahimovic. Te han faltado CES. Poco se habla, dice Torruk, que es del Aleti, de que os hemos cascado 10 goles en 3 partidos. Ya, ya. Pero nosotros os eliminamos de la Supercopa de Spain y el Madrid se alzó con el título. Que sepáis que no vamos a meteros más goles en los próximos 10 años. Con confianza y fe en mi Aleti siempre. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico para el derby el 4 de febrero? 4 de febrero, que me perderé, porque ya os comenté el otro día que voy a estar en Baqueira. Yo juraba que el partido iba a ser el 3 y armamos el viaje. Y ahora el partido es el 4. Con lo cual me lo pierdo. Ibrahimovic. no es falta de Joselu. ¿Cuál es la falta de Joselu? De... No sé cuál. La gente está diciendo que es falta de Rudiger. No sé cuál falta de Joselu. Tienes... Si tienes un enlace lo vemos. Pues que no sé de cuál me estás hablando. Eh... Torruk, dame un pronóstico entonces para el 4 de febrero. ¿Crees que os va a caer una tunda o qué? <laughs> No os metáis con Torruque, que es un de es uno del Aleti decente. Es el polo opuesto al rey meme. Pero el polo opuesto, ¿eh? Que comparto servidor en Discord con él. Y es un tío de pies a la cabeza. O ¿Cómo es? De pies a cabeza. De pies a cabeza. Eh, cuando es del Madrid, no nos acordamos que me des el enlace de la jugada Ibrahimovic con 700 Ts y lo vemos, porque no sé de cuál me estás hablando. Yo vi el partido desde el fondo norte. Lo que pasaba en el otro área no se ve bien, número uno. Y número dos, en el estadio no ponen repeticiones. Número 3, en megafonía no te dicen lo que están analizando, lo que están revisando. Entonces, si no te voy a hablar de una jugada que no he visto. Si tienes el enlace, ponlo aquí y yo lo abro y lo vemos juntos. Sin problema, ¿eh? ¡Resuscripción de El Bosch! Que ya sabéis que yo os digo que os, yo os intento acercar al Bernabéu lo más, lo más que pueda Lo más que pueda Ayer rugió el estadio Ayer rugió de lo lindo De lo lindo Parecía... No sé, parecía un partido de Champions, la verdad eh, Hacía mucho tiempo que yo no veía al, al Bernabéu así De verdad que hacía mucho tiempo que no veía al Bernabéu así eh, pff, Increíble de Ahí tienes mi pronóstico ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu pronóstico, Torruco? Si lo... Ah, 4 de febrero, se viene un 3-3, ni confirmo ni desmiento. Pero si has dicho que ya no nos ibas a marcar más goles. Que no nos ibas a marcar más goles. A ver, que le he pedido la imagen a Luca Toni. A ver. Y ahora os enseño los vídeos. No respetan a nuestros chavales. Van a por el Real Madrid. Ah, qué bueno, que es jocoso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pitaron? ¿Qué voy a ver? Eh Luca Toni, ¿qué pitaron? ponme el contexto, por favor. A ver. Te dejo dejarle el volumen a esto. No pitó mano. Una vuelta en, en, en bo uh, no pito mano en esa en eso. ¡Lazo manopla! Hostia, placaje de rugby delante del árbitro. Son muy malos los. Arbitros. ¿Cuál fue el, el resultado final? ¿Penaltazo? ¿Placaje de rugby? ¿Manopla al canto? ¿Y cuál fue el. ¿Cuál fue el resultado final de este partido? ¿No pito penalti en, en, en esta? En el despeje fallido. Me estás dejando flipando. 1-2 para el Castilla. ¿Y en qué momento fueron estas jugadas? Pues mira, Luca Toni tiene razón. Un arbitraje asqueroso en contra de tu Córdoba. Yo veo mínimo dos penaltis. Tres penaltis. Tres penaltis. Y no pito ninguno. Pues lo siento. Pero la última es penalti. No, no, hay muchos penaltis. Vamos a verlo de vuelta. Esto es penalti. No le da el balón. Esto es penalti. Esta, yo creo que al exagerar la caída, porque se tira hacia adelante, el árbitro no se lo compra. Esto es penalti. Bloca el balón. Es un penaltazo. Y el otro es un placaje de burla. Eso es un placaje de burla. Es un placaje de rugby. Y Roncero dice que le robaron al Castilla. Pero dijo eso después del partido. Triple tirabuzón. Es que claro, se metió ahí un, un, un triple salto mortal que yo creo que no, no lo ayudó. Pero tienes razón, Luca Toni. Si yo siempre digo que yo voy a dar mi opinión honestamente, ¿no? Cuatro penaltis le tangaron ahí. Mínimo. Joder, con la cámara que se descuadra. Eh. Jodisei, venga ya, ¿qué has dicho? Dijo dice ¿qué ha escrito? Al Castilla le suelen perjudicar más que favorecer, en serio. Fue algo inédito. Sí, ha habido muchos partidos que al Castilla, pero esto no entiendo. Ese árbitro no va a arbitrar más nunca. Eh, Overview, me gustaría ver si hay similares al otro lado, pero parece robo, las cosas como son. Tres, pen tres penaltis mínimo. Casi que cuatro, eh. Tres penaltis mínimo. ¿Son las únicas polémicas? No lo sé, es que este partido fue ayer, ¿no? ¿Ayer o antes de ayer? No estoy segura. No sé, no sé realmente cuándo fue. Que lo diga Luca Toni, que yo dije que ayer. Os repito, yo ayer estuve. ocupada. Nada, el Madrid está pagando a los árbitros también, correcto. Fue hace días. Es que este. Pero es que. Todo... ¿Cómo puede ser que el placaje de rugby en toda la cara no lo viese? O sea, no, lo... no le diese la gana de pitarlo. Me parece. Eh, bastante terrible, la verdad, se ha dicho. Estoy así como que. Ah, espérate, ahora tengo que volver a ajustar el, el, el WhatsApp a poder enseñaros el, el vídeo completo. Un segundito. No. Okay, ya sabéis que mi promesa es. acercaros al bernabeu. Gracias por el follow, Pantro98. A ver, vamos a hacer esto grande. Que se vea medianamente bien. Coño. Ahí. Para acercaros al Bernabéu lo máximo posible. Hoyo, pantro. ¿Qué quiere decir hoyo? ¿Qué idioma es ese? Próximo partido contra Las Palmas. Yes, sir. McFly, espera, espera. ¿Qué pasa? El vago de Samu está despierto. Gracias por el foro Free Lactose. No le gusta la lactosa. Joder, tío. Eh, a ver. estos son... No sé ni, 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 ni qué... Est... Va a salir en estos vídeos, ¿eh? A ver, espérate. Yo mira ahí... Eh... Ah, que no estoy compartiendo. Muy bien, María. Joder. 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 Yo concentrada viendo el partido. <laughs> Mandando energía positiva, mandando energía positiva, este yo creo que es, no, este no es, espérate, espérate, bueno aquí estoy con mi marido, es que he enviado el que no es, joder María, te has coronado, pues de verdad, cómo puede ser posible, acá, quiero que escuchéis el rugir del estadio, pero si envío el vídeo que es, pues casi que mejor, ¿no? Saludos desde Canarias, ostras. ¿Y qué problemas tienes tú con la lactosa? ¿Qué te has puesto ese nick? Free lactose. No sé. Vale. Aquí, eh, aquí es el vídeo que, que puso en el este, pero evidentemente más más largo. Cargo yo ahora mismo? ¿El dolor de hombro que cargo yo ahora mismo? ¿Del bufandeo de ayer? Sí, tiene intolerancia a la lactosa, free lactose. Dice Mickey Doctor: Te tienes que apoyar en el metraquilato de delante porque los asientos son incomodísimos. Son súper estrechos ahora. Son súper estrechos ahora. Entonces, eh, invades el, el, el sitio del de al lado. Invades el sitio. A ver si es este. Invades el sitio del de al lado. Es terrible. Pero... Ah, joder. Ya un segundo. A ver, si ¿sí es este. Esto es... Vale. Un segundo, que es que ya sé lo que había hecho mal. Tenedme paciencia, gente. Tenedme paciencia. Que ya sabéis que doy para lo que doy. Muy emotivo el minuto de silencio también. La verdad, muy emotivo el minuto de silencio, igual que el de Arabia. A ver. No. Joder. Ya va. Que me tengáis paciencia, coño. Ok. Segundito, un segundito. El aparejador de Florentino ha fallado. Poco se habla de que el mejor estado del mundo tenga unos asientos tan nefastos. Pero si son nuevos, los acaban de, de, de cambiar. Y Luna tirándose pedos para no variar. Dios. Luna, joder. Si no quieres que hable de los asientos, dímelo de otra manera, ¿no? verdad, esta perra, macho. Qué horror. ¡Dios! El tema de los asientos es fácil de explicar. Co Explícamelo, Moraleda. Porque han cambiado los asientos y ahora son más estrechos. Entonces, yo no termino de entenderlo del todo. Tienen el intereje que había. Joder. Terranova en algo tendrían que ahorrar. Pues no sé, ¿eh? Son súper estrechos. Súper estrechos. Súper estrechos. A ver, más vídeos. Eh, porque esto no me hace caso. Ahora. Ahí vamos. Que sí, el bosque, son los abatibles, que son súper estrechos. En la página de The Plast vienen, ¿el qué? Pero los culos son los mismos, ya, pero el asiento es más estrecho, entonces no cabes bien. Dice Tacitov, aunque lo peor es que no se pueda fumar. ¿Pero qué dices? La gente fuma en los vomitorios. Y ayer se entraba como el humo. Hubo un momento que estaba todo medio nubladillo dentro del estadio. Yo también estoy en el fondo norte. Yo pillo entradas donde haya. Y ayer estaba en el tercer anfiteatro del fondo norte. Se me ha pasado. De 43 centímetros de ancho a 45. Imposible. 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 García Pimienta pidió que fuéramos todos de amarillo y pocos blancos. Pero que iré. ¿Cómo? Muchísimas gracias por la raid de Tiki Taki68. Muchísimas, muchísimas gracias. Aquí estoy intentando eh, traer el bernabeu caer el Bernabeu. a la gente que no puede ir ha sido al revés el qué que ha sido al revés que es que, que han perdido centímetros a ver siguiente aquí la parte que más os gusta eh la del himno la del himno ahí vamos Eso. Gracias, Pucho. Sabe que llevo aquí una hora y 54 y quiere que me estire. Vale, yo me estiro, yo me estiro. Son estiramientos. Así. Muchas gracias. Saludos de Wolfie. Eh, dile saludos de vuelta. Que entre, que entre si quiere debatir. No creo que lo vaya a hacer. Prefiere decirme ultra en lugar de entrar a debatir. ¿Eh? Lo de la comodidad está asumido. ¿Qué? Es cierto que lo de los asientos es un misterio, que con el mismo espacio estemos todos más apretados. Es que yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Ayer rugía, ayer rugía el estadio, de verdad. Los que estabais... Eh, mira, esto era el 1-2, ¿vale? Es el penalti de Bellingham, que lo marca. Y como os dije, yo en el descanso le dije a mi hijo y a mi marido que ese partido se iba a ganar 3-2. Y yo sabía que empezaba la remontada. Tenía cero dudas de que empezaba la remontada. Y. Y. tenía razón. María tenía razón. Eh, en la página web de The Plast, fabricante de asientos, se pueden ver las medidas. Lo de la comodidad está asumido. Hola, ¿cómo molesta el Madrid? Bah, ladran, ellos ladran y nosotros seguimos cabalgando. Que me hidrate. Joder, pero pues si no han cambiado puntos para que me hidrate. Lo tuve que poner de tantos puntos porque hubo un día que me hicieron beberme cuatro vasos de estos en 15 minutos. Y cuñado, no te olvides, el lobito no entra por aquí. O sea, ¡Cuñado! Lobito, lobito, lobito. María, si puedo y se me deja el jueves estar en el canal. El jueves es difícil, Joanji, porque tengo programa lunes, miércoles y viernes. Lobito, ¿dónde estás? Asoma la patita. Ven a debatir. Eh, bueno, lo que decía, que yo estaba convencida de que iba a haber una remontada y que esto era el inicio de la remontada. Y cuando iban 2-2 dos, dos, ¿vale? Que pusieron los 11 de añadido, 11 o 12, o los 11 de añadido, eh, y empezaron a darle las lipotimias a los de la Almería, esto... Mi hijo, cuando quedaban, porque él puso un cronómetro, ¿no? Para realmente medir los 11, porque tampoco en el estadio te dicen cuánto va del añadido. O sea, tú tienes que imaginarte lo que se lleva jugado del añadido. Mi hijo puso un cronómetro y entonces faltaban 6 minutos o 7 y dijo, ya, ya, esto va a quedar empate. Y le dije, a Alejandro, vamos a ganar. Mamá, no hay tiempo, y mira, no paran de perder tiempo. Y Arturo no entendía. Arturo, que es americano, no entendía por qué los otros perdían tanto tiempo. Digo, es el juego sucio. Y me dice, pero qué equipo tan sucio, pero ¿por qué pierden tiempo? Que jueguen al fútbol. Digo, porque están cagando líquido. Están cagando líquido. Y pues oye. <coughs> y le dije a mi hijo, cuando quedaban eh, seis o siete, que se ganaba, y el que no, que no, y yo. Pero no has aprendido nada. No has aprendido nada de la 14. O sea, no has aprendido nada. Y pues, eh, una vez más, María tenía razón. María tenía razón. Me equivoco pocas veces. Pocas veces. ¿eh? Ouch, perdón, os he dejado sordos, ¿no? Cuando he tosido. Disculpadme. ¿Dónde pillé la camiseta? Me la regaló Ángel Paz, seguidor de este canal, suscriptor de este canal. Yo no me acordaba que hicimos una apuesta en verano, que él dijo que Mbappé venía y yo le dije que Mbappé no venía. Y él escribió que si Mbappé no venía me iba a regalar una camiseta del Real Madrid oficial con el dorsal que a mí me diese la gana. Y a mí se me olvidó ese intercambio porque fue en un directo y él se acordó. Y como Ángel es un hombre de pies a cabeza, de pies a la cabeza. Eh, al empezar esta temporada me dijo, te debo una camiseta. Y yo le dije, ¿qué camiseta me debes tú? Y me dijo, hicimos una apuesta. ¿Y yo qué apuesta? O sea, es que yo soy Dori. Cuando digo que soy Dori, yo no me acordaba. Y me dijo, tú dijiste que no venía Mbappé. Yo dije que sí. Y yo te tengo que dar la camiseta que me aposté. La camiseta es oficial. La camiseta es con la que juegan los jugadores. Es oficial. Se dejaron una pasta, Ángel. Entonces me dijo, ¿quieres la camiseta? ¿O me gasto el precio de la camiseta en subs? Le dije, no, no, quita de las subs Y yo no pago cuentas con esto La camiseta Que le dije que no me tenía que dar nada Pero me dijo, por mis cojones que sí te voy a dar la camiseta Y esa es La que me regaló el señor Ángel Ángel Paz Hombre de palabra Esa misma palabra que no tiene Ratapé Cuando dejó colgado al Madrid Esa misma no palabra es la palabra que tiene Ángel. Por eso Ángel es un hombre. Y ratapé es lo que es. Es lo que es. Geodisei, del 27 de enero al 10 de febrero, cuatro partidos clave. Muchos. Ahora es donde cuecen las habas. Exacto. Arnau, no como Mbappé. Ángel es un hombre de palabra. Ratapé es una rata parisina. Sí, ratapé. Ya sabéis que yo no quiero que venga ratapé. Que yo no quiero que me agarre a ver esta camiseta esta preciosidad preciosura iba a hacer el, el, el partido el programa con ella pero como tengo un jersey puesto si va a haber mal o no, si va a haber bien eh, dejadme que encuentre el tweet porque ya sabéis Va a haber sorteo el domingo que viene y esta es mía ellos van a enviarle la camiseta al ganador yo no esta es mía espérate que como he twittado tampoco tan poquito, ¿vale? Mis amigos de Guru Sports, déjame ponerlo aquí, han hecho esta camiseta de 1984, ¿vale? La famosa camiseta, dame un segundo, eh, la famosa camiseta de Zanusi, ¿vale? La famosa camiseta de Zanusi, es que no me veo bien la cámara con el cuello, ¿vale? El dorsal es el que queráis vosotros, ¿vale? Yo evidentemente cogí la del gran Juanito. No concibo ver esta camiseta sin el 7 detrás. Entonces, a toda persona, toda persona que le dé retweet al tweet que acabo de poneros, ¿vale? Entra en el sorteo y se va a sortear el domingo. Se va a soltar el domingo. Vosotros escogéis el dorsal. Está muy bien lograda, la verdad. El escudo está eh, cosido. ¿eh? No, es, no está. No, es, no está prensado. ¿eh? El escudo está cosido. ¿Vale? Muy bonita. Muy bonita. Así que ya sabéis. Es una de estas páginas que tiene camisetas de, de, de todos los equipos, evidentemente, pero estamos haciendo esta colaboración para eh, eh, publicitar. No, esta. Joder, es que se queda torcido. Para publicitar esta, esta preciosa camiseta que yo creo que es de las más bonitas de la historia del Real Madrid, realmente. Y los recuerdos que, que conlleva esta camiseta, ese dorsal. Eh, entonces, repito. Ya le han dado retweet eh, 526 personas. Vale, Qu joder, ahora tengo que esconder el WhatsApp. 526 personas. Eh, puf, 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 acá. Ya le han dado retweet 526 personas. Yo puse aquí, amigos de Guru Barra Baja Deporte 2. Vamos a arreglar esta camiseta ante todos los que le hagan retweet a este mensaje. Yo, esto es la, la tama el la tamaño. El tamaño S de hombre, no tienen tamaños de, de niños, porque yo soy o S de hombre o extra large de niño. Eh, esta foto me la hizo mi hija ayer, antes de irme al partido. Fui con la de Bellingham porque, como le comenté a ellos, no voy a ver con ella porque yo soy muy supersticiosa y yo tengo un ritual con las camisetas antes de los partidos, entonces no podía ir con esta apuesta, porque entonces no, yo, no iba a ver remontada. Si yo llego a ir con esta camiseta no hay remontada. Yo estoy loca, sí, eh, hay cosas que hago antes de los partidos. Es muy bonita. Es muy bonita. Creo que a la, a la, a la vista, ¿eh? a la vista que da, que la camiseta es muy bonita. Entonces, pues ya sabéis, si, si queréis participar, ¿eh? no sé, ¿es. A, abro melón. ¿Es esta la camiseta más bonita en la historia del Real Madrid? ¿O de las más bonitas de la historia del Madrid? Os leo, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? La lavadora de mi casa está Zanussi, dice <laughs> yo. Cuidado luego con el olor de estas camisetas. ¿Pero por qué? Si yo me baño todos los días. Dice Terranova: Tengo una nueva Zanussi en casa. De verdad, esta es fatal, ¿eh? Vini marca goles hasta con el hombro. Ratapé no sabe hacer eso. Efectivamente. Efectivamente. Eh, sí, es de las más bonitas. Yo creo que sí, ¿eh? Franzur, posiblemente de las más bonitas. Hay pocas que le hagan competencia a esta. Y si esta no es la más bonita. ¿Cuál, en vuestra opinión, es la más bonita de las camisetas de la historia del Madrid? De las blancas. Porque de las moradas, para mí, es la de la temporada de Cardiff. O Esa camiseta morada es preciosa. Preciosa. Absolutamente preciosa. Mm. Decidme, os leo, joder. Eh, las que no llevaban patrocinio. Ya, ya, bueno, pero dame un año, dame una temporada, un enlace para ver la camiseta. ¿Cuál es la más bonita? Vamos, mojaos. Mojaos que ya son las 12 y nos vamos a ir porque empieza el tiburón, el tiburón angulo y sé que os vais todos con él. Con lo cual, ¿eh? os comento que el miércoles eh, voy a tener a Miguel Ángel de Libertad Digital y el miércoles o el jueves, o sea, o el viernes, compartiendo o no con Miguel Ángel, depende de temas horarios. Estoy cerrando a, a. a Fito Paez, iba a decir. A Rodrigo Faez. Fito Paez. ¿Cómo me escuchas que voy a traer a Fito Paez? Voy a decir qué cojones. Gracias por el follow solar. Que no Solari. Fito Paez. Madre de Dios. A Rodrigo Faez. Estoy fatal de la cabeza, si no lo sabéis. Turruk, yo no puedo opinar. ¿Por qué? Bueno, a ver, Turruk, tú, ¿tú sí puedes opinar? La negra actual es buenísima. Es que no me escucháis. Me escucháis menos que mi marido y mi familia. De las camisetas blancas. Blancas. Del Real Madrid Club de Fútbol. ¿Cuál es la más bonita de la historia? No me vengas ahora que sí, la negra. Joder. Carmen Gamo. La del cuello blanca y dorada con mou. También. Gracias por el follow, Pepinillo. No sé por qué nos salta el clink. Pero hoy por lo menos saltan las alertas. El viernes nos saltaba un carajo en este canal. Para nada. Esa es la más bonita junto con la morada. Musiquita. ¿Qué musiquita? ¿Eh? A ver si algún artista nos canta algo. Bueno, yo cantar, de fi... ya me habéis oído cantar. María yo no nos quiere a los teloneros. Sí, hombre, pero si os vais todos con. con Iñaki, yo me quedo un rato más. Pepinillo, ¿entonces hubo polémica o no? es que llevamos dos horas de directo hemos escuchado eh, los audios del bar, hemos visto las imágenes del bar y hay, hubo polémica si eres culé o de la Leti porque realmente con, con los audios del bar y con las imágenes es mano del de la Almería hay, es manotazo a Bellingham y Vini y marca con el hombro con lo cual, para mí no hay polémica si tú no, si tú eres antimadridista, dirás que ha sido un robo o sea, si a ti te pagatebas, por ejemplo. Pero bienvenido, bienvenido pepirillo a este canal. La Blanca del 96 97, uh, Anabel, es de las mías. Por prefiere pelirroja, estamos hablando de camisetas. O Iñaki dará caña, exacto. Sé que sé que, que yo sí. Yo critico la manera que tiene Hernández de coaccionar al árbitro en el campo. Coaccionar, ¿no? Le dice, le da con el hombro. Te, te muestro cómo le da con el hombro. Eso no es coaccionar. Le... Hay una mano. Mira cómo le da en la mano. Eso es coaccionar. Decirle lo que se está viendo en la pantalla. No sé. Que mira. Que entiendo tu... ¿Cómo se llama? Que, que vale. Mira. Eh... Aquí está cómo le da con el hombro. Ahí vamos, ¿eh? Mira. Hombro. Joder, déjame intentar pararlo. Ahí. Hombro. Y mira con la velocidad y la trayectoria del balón. Si le da con el brazo, el balón no va hacia arriba. No va hacia arriba. Es imposible que vaya hacia arriba si le da con el brazo. Absolutamente imposible. Es cuestión de, de, de física. Física. La polémica son las declaraciones del jardinero, efectivamente. Que diga que están pasando cosas que no le cuadran, pero que su, su club le pague 7,6 millones al vicepresidente de los árbitros sí que le cuadra, y encima hace chistes de eso en el vestuario. Y como dice Geodisei, y la defensa del Betis, que se dejó ganar un partido en el 90. De verdad. Yo ya no te pongo otra vez que no leíste. Joder, ¿dónde? La repito. ¿Dónde? A mí la que más me ha gustado del Madrid ha sido la del centenario, Blanca Total y Publicidad. Sí, también. También. Es coaccionar en el momento en el que las imágenes no son totalmente claras. Pero si le han puesto imágenes donde le da con el hombro y se demuestra que le ha dado con el hombro. Pepinillo. Busca la página, es que lo he cerrado, de TikTok, de Dazón. ¿Vale? Busca la página de TikTok de Dazón, donde ponen los tres audios y le muestran claramente qué le da con el hombro. No sé, o sea, no sé qué más quiere la gente. Si cuando... Joder, se me montan los mensajes. Eh, la camiseta primera de Hummel, también Miki. Si cuando Gundogan le regala un penalti en el 90, el otro día no se dice nada. Claro, coaccionar. Tío, es que le dice, hay mano, hay un manotazo, que inicia la jugada de contraataque y, le, eh, y, le, y remata con el hombro. porque qué había pitado? Él había pitado falta de Vinicius. Que le dicen, pero ¿por qué entra el bar si no es un error manifiesto? Si es un error cuando lo que tú has pitado en el campo es falta de Vinicius. Si luego en el vídeo se escucha no hay falta, remata con el hombro. Todo es muy debatible y demostrable. 17 años pagando, que sepamos, desde el 91 ya había cosas muy raras, efectivamente. Sí, Alex, dice Pepinillo que el árbitro del VAR coacciona al del campo por mostrarle imágenes donde se demuestra que se equivocó con la decisión en el campo. Yo flipo. O sea, no sé qué quiere la gente. Sí sé lo que quiere la gente. Que el Madrid haya perdido con tres errores del bar. No sé. Me parece un poco que nada que ver. Nada que ver. Oye, hoy no se ha encendido el trencito, ¿eh? pero de todas maneras yo creo ¿eh? que deberíamos que deberíamos escuchar un poco a Bon Jovi, ¿no? Ya que es mi canal, ya que es mi canal, y aquí se escucha lo que yo quiera. Eh, vamos a, a escuchar un poquito de Bon Jovi, ¿no? Y hacemos la ride porque mira, yo os habéis ido a la mitad. Si estamos 53, si antes éramos 90 y pico, 100 y pico, eh, pues joder. Sí, es que yo sé que ya va iba a meter una caña de la hostia. Una caña de la hostia. Tu canal, tus reglas, efectivamente. ¿Cuál canción? Leave me on a prayer, ¿no? Pues sí, el estribillo, el estribillo. Pero luego me lo muteé a YouTube, es un coñazo luego subirlo. ¿Bad Medicine? Vale, pues Bad Medicine. Ponemos Bad Medicine para cambiarlo un poco. Sheldon. Sí, este es el canal boomer donde se escucha Bon Jovi. Correcto. <laughs> Él siempre me acompaña. Empiezo con mi aquí. Muchísimas gracias por acompañarme esta buena mañana. Muchísimas gracias. Y, si os quiere, nos vemos el miércoles. Ya sabéis que os dije que se viene Miguel Ángel y que estoy intentando cerrar a Rodrigo Fáez que no ha escrito para